Y yo, Wendy. Ya sé, Pop. ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estamos? Yo, que llevo despierto desde hace un rato bueno, ¿eh? Desde, bueno, desde las 11 me levanto tarde, pero que tengo, no tengo ganas de dormir. Me siento dormido, tío. Acabo de comer, tío, es que he llegado a casa a la 1. Estoy con la comida y tal, acabo de comer y ahora, bueno, muchas gracias, Stephen de Mayo. Muchas gracias por el Prime, tío. Y vos de dormido también, ¿no? Ya, así. Yo bajito. De esta tontería, dime qué has comido. Con la libretita, ¿eh? Apuntando, tío. ¿Qué he comido? He comido embutido que sobró de ayer. Que ayer estuvimos de cena con mis tíos y tal. O sea, que hice una cenilla aquí mi madre y eso, invitó a los tíos. Hice unas cosas todo guapas, tío. Así como unas cosas rellenas de carne de hamburguesa con una salsa todo guay. He comido eso y que he comido... ¡Ay, ah, albóndiga! Yo comí albóndiga. Vamos a ver madrugada a las 2 y 3. Y yo lo que sí no ve antes, porque esta mañana, o sea, he dormido con Laura y me he venido de casa de Laura, he dejado a Laura que tenía clase. ¿Que tenía clase? Iba a decir dónde tenía clase. Y me ha caído la de Dios, chaval, en plan. O sea, ha llovido. Ahora mismo creo que no está lloviendo, ¿no? Pero aquí en Málaga ha caído una tormenta de nada, de 10 minutos. Bueno, luego creo que ha parado y ha vuelto otra vez, ¿no? Y me ha pillado a mí en la moto, en la vida me había empapado tanto. O sea, iba yo. Como ahora, solo que con otra ropa, ¿sabes? En plan, pantalón corto, manga corta, me he puesto hasta arriba, tío. O sea, parecía que me había tirado a la piscina. Rollo, menos la cabeza porque tengo el casco, todo lo demás, tío, la camiseta todo transparente, en plan, todo mojada. Muy heavy, tío. Me ha caído la de Dios. Muchas gracias, Pablo, por los 13 mesazos, tío. ¿Por qué las focas del circo miran siempre hacia arriba? Porque es donde están los focos. Qué bueno. Lo que pasa es que me parece un chiste un poco homofóbico, ¿no? Porque las focas no pueden relacionar... No, ¿te imaginas? Es un poco internet hoy en día, ¿no? sí, lo es. Tom Millennial. Tom Millennial, ¿eh? Dentro de años, ¿no? De muchos años dirán, tío, aquella generación, ¿qué tal? Pues siempre tiene que haber una generación del cambio, tío. ¿Qué pasa? No toques. Perdonadme. Grande Pablo, tío. Ya tengo calor. Es increíble. Llego aquí, pero soy vosotros, ¿eh? No ha dado tiempo ni a que me dé calor por los cascos ni nada. No hace calor ahora mismo ni nada. Pero entro aquí. No sé si es la música, no sé si sois vosotros. Me ponéis, lo digo, tío. Me calentáis, bebés. ¿Has montado alguna vez a Juan en la moto? Que ya todo ligón, ¿no? ¿Has montado a Juanito en la moto? Sí, solo una vez creo que se montó, ¿verdad? El primer año, cuando la compré. Bueno, el primer año, llevo 2 años, ¿no? Con la moto. Sí, en Fuengirola, es verdad, me acuerdo. Que subimos hasta su casa, ¿vale? No me acuerdo. Bueno, su casa no, a la de sus padres. Ahora ya hay que distinguir casa de Juan, casa de sus padres. se agarró fuertemente. ¿Has montado alguna vez a Juan sin motor ni nada? Da pistas del juego. Ah, perdón, si la había adivinado. Si soy unos pedazos de detective. Vamos a jugar al This World of Mine. Juego que ya tenía mucha ganas de darle hace tiempo, tío. Bueno, ahora digo, muchas gracias a Justo, tío, por los 100 mitazos. Hola ahí, grande. Voy a ir a Málaga, este verano va a morir. ya, sí. Este verano va a hacer calor. Este verano vas a morir. Grande. Muchas gracias, tío. Estaba claro, sí, lo había adivinado bien. No, el... Point ha sido lo que habéis dicho, en plan, juego de guerra que no sea shooter, porque a mí no me gustan los shooters. ¿Cómo lo habéis clavado, eh? Juego de guerra que no sea shooter, ¿conocéis algún otro? ¿Sabes? Es que lo guapo de este juego, y es lo que iba a decir ahora, tío, que creo que muchos no lo conoceréis, tío. Porque me ha sorprendido que llevo 3 años en directo, me habéis recomendado muchos juegos muchísimas veces, y el This World of Mine, que yo ya lo conocí, yo lo jugué el año que salió, en 2014. Que, por cierto, me imagino que ha cambiado mucho porque me metí en Instant Gaming, he comprado el Season Pass, el Little One, no sé qué, me he comprado el juego entero, ¿sabes? 8 euros, ¿sabes? Que tampoco, si os gusta el juego, es que está por 8 euros en Instant Gaming todo completo, ¿sabes? Con todos los DLC y todo el rollo. Así que me imagino que habrán metido, pues eso, más contenido. Me imagino, ¿no? Han metido más contenido. pero eso, que me lo habéis recomendado muy poquitas veces. Me lo habéis recomendado un par de veces, creo. Así que me imagino, entiendo yo, que muchos no lo conoceréis, tío. Así que a ver si os mola, tío. Está muy guay. ¿De qué va el juego? Pues de la guerra...
vista desde otro punto de vista, valga la redundancia. La guerra como la viven los civiles, ¿sabéis? Es una cosa guay porque no hay mucho juego que trate ese tema, ¿no? Normalmente en la guerra tú eres un combatiente, ¿no? Pero está guay, ¿no? Es como ven la guerra los civiles y tal, ¿no? No participando activamente en la guerra, sino pues eso, ¿no? De hecho, está basado, creo, el juego está basado en el sitio de Sarajevo, tío. Esto le gustará a Hacker Game. O sea, esto porque me lo acabo de leer hace un ratillo. Porque me he metido en Wikipedia y tal y he visto el sitio de Sarajevo entre 1992 y 1996, el sitio más de una ciudad más largo de toda la historia. Tú imagínate 4 años sin poder moverte de la ciudad, tal, en plan, en guerra. Era la guerra de Serbia, ¿no? Creo. La guerra serbia se llama, algo así. Muchos RTS son de guerra sin ser shooter. Ay. Está basado en Jaén, creo. Está pedante. Cómo me gusta la guerra de los Balcanes. El planteamiento ya me mola de momento. Sí, sí, ya lo veréis, está muy guay. O sea, el atentado de Sarajevo. Sí, bueno, hubo un sitio allí, se lió mucho durante esos 4 años y tal, tío. Tuvo que ser. De hecho, la población. O sea, esto ya os digo, que me encanta hablar de historia cuando no tengo ni puta idea de historia, de lo que menos sé en la vida. Hay muchísimas cosas de las que no sé, pero sin duda hay historias de lo que menos. Lo que pasa es que, como lo acabo de leer literalmente hace 20 minutos, que la población se redujo en esos 4 años a un 64%. O sea, de antes del sitio de Sarajevo, lo que es la ciudad de Sarajevo, si era un 100% de población, pues luego se redujo un 64%. Imagínate, tío. Imagínate Madrid que le cortas un 36% de la población, tú. Qué bestia, ¿eh? Un tercio, vaya. ¿El atentado de Sarajevo es lo que desencadenó la Primera Guerra Mundial? Puede ser, pero esto no tiene que ver por ahí. Estamos hablando de 1992, o sea, un año antes de que yo naciese, tío. 1992, 1996, esos 4 años duró ese sitio. Esto lo llamas. Culpa del coleta, básicamente. Oh. Ya has comido embutido y albóndigas. Un poco raro, ¿no? Pero eso he comido, tío. ¿Y el Demon's Souls cuando lo jugara? Mira, de hecho, ahora... es que tengo varios juegos en la mente, como ya os dije, ¿no? Este era uno de ellos. Y también. Y el Demon's Souls quería descansar un poquito, aunque ya voy teniendo ganas. He visto que el negro está jugando, ¿no? Ya voy teniendo ganas, ¿no? Después del Bloodborne dije, me voy a tomar un descanso y tal, hasta otro Souls. Pero vamos, que se puede venir pronto, en realidad. No sé si lo jugaré directamente después de esto, del This War of Mine. O jugaré primero, que también tengo ganas, al Crash Bandicoot 4. No sé si a vosotros os apetece o qué, pero tengo ganas de darle al Crash Bandicoot 4. Al Crash Bandicoot 4 lo empecé en el canal de Play. Me gustó y tal, y dije, y yo, en verdad apetece también por un cambio muy distinto de juego, ¿no? Acabamos de venir de un Project Zomboid, si juego ahora al Deep World of Mine sigue siendo supervivencia, tal, pues por cambiar también un poco a todo lo contrario, ¿no? De repente un juego de plataforma alegre, tal, ¿no? No sé, me gusta eso. Ah, y lo del directo, es verdad, que he abierto directo ahora porque... Bueno, ayer básicamente no hice directo porque yo me creía que ayer Juan iba a hacer directo todo el día, lo que se suponía que iba a hacer, ¿no? Ayer se supone que iba a jugar Juan al Uncharted. Y me dijo a media tarde y tal que... O sea, yo entonces había avisado a Laura, yo normalmente no me veo con Laura los viernes, pero le dije, oye, que va a estar Juan de directo y tal, si quieres hacemos algo por ahí. Y entonces ya había quedado con Laura. Y Juan me dijo a media tarde que no iba a hacer directo porque se sentía mal y tal, que si quería que hiciéramos fuera de directo un poquillo de IZ o lo que sea, o... Y yo le dije que es que había cagado con Laura, tío. ¿Sabéis? Que me había estafado. ¿Cómo es? Traspapelado, ¿no? Que los planes habían salido un poco a traspiés, ¿sabéis? En plan, porque, hostia, no hago directo mañana, entonces mañana tampoco voy a poder, porque tal, y el otro, y el domingo ahora tampoco, ¿sabéis? Porque me dijo, el domingo haré lancharte. Entonces dije, hostia, entonces el domingo no podré, ¿sabes? No haré directillo. Trastocado, ahí estamos. Trastocado, eso. Claro, André, claro. Total, que ayer no hice directo por eso, ayer podría haber hecho directo, ¿no? Porque no lo iba a hacer porque Juan estaría con el Uncharted, pero podría haber hecho, lo que pasa es que había quedado con Laura. Hoy, Juan va a estar de directo con Masi, me dijo. Yo no voy a morir, estoy completamente seguro. Por favor, queremos seguir viendo la serie. Lo pone un Pipo Club, no sabía ni de qué venía esto, tío, del Minecraft, ¿no? Grande, Luis, muchas gracias por los 5 mesazos. Y muchas gracias, Fonsi Rayo, creo que no te había hecho nada. Muchas gracias por el Prime, tío. Grande. ¡Leak! Perdón.
Perdón. No lo sabía, tío. Leak no, lo dijo chat. Ah, cabrones, hijos de puta, maricones. no ha pasado nada. No, el leak siempre me lía y esto... Es que soy unos cabrones, tío. Chat troll. Lo ha hecho 16 veces. Bueno, que entonces, como iba a hacer Juan hoy directito por la tarde y no sé cuánto se podía alargar así por la noche, y yo aparte luego por la noche me iría con Laura a ver que podríamos no haberme ido, pero... Leak al que no me he enterado. Pues eso he dicho. Y yo, pues voy a hacer el directito. Me voy a poner el aire ya, pues no voy a cagarlo, tío. Voy a hacer el directito ahora, tío, a mediodía, ¿sabes? Hasta que, pues no sé, me imagino que voy a empezar. Me dijo que entra a las 5, a las 6 y tal. Y mañana, pues no sé qué hacer, tío. Puede que mañana a lo mejor, pues me salte otro día de directito o algo, porque es que también tendría que ser. Porque Juan va a empezar pronto mañana, va a empezar a las 3 y media. Y yo irme esta noche a dormir con Laura y levantarme. Es que yo sé que cuando me voy a dormir con Laura, al final nos levantamos siempre cerca del mediodía, ¿sabes? Si quiero empezar mañana el directo a las 12. Si quiero empezar el directo a las 12, nos vamos a tener que levantar a 10 y media, 11, y yo sé que eso no es realidad, ¿sabes? No es que sea una hora temprana ni nada, pero sé que no es realidad en casa de Laura. Entonces, no lo sé. No os digo nada. Si hago mañana directo, va a ser del WoW, ¿vale? Si hago mañana directo, será a mediodía y del WoW. Si no hago, pues no va a ser de nada. Si no hago, pues ya nos vemos el lunes, ¿vale? Y ya veo el lunes qué hacemos. Si seguimos con el Deep World of Mine, el WoW seguro que se viene. Alguno de estos días también me voy a estar dándole un poquito al WoW, al TBC y tal, ¿vale? WoW, encima. Está dándole caña al TBC, todavía no he empezado a hablar mamba. Por eso te digo que no, yo es que sé que todo el mundo, ya sabéis que a mí me encanta el WoW, pero no soy el típico WoW player en plan que está con el hype de en cuanto salga la expansión la voy a jugar. Me explico, yo sé que estaba todo el mundo ahora con la gana de empezar en cuanto tal. Lo entiendo también porque el contenido digamos que es más divertido cuando es fresh, cuando está todo el mundo al mismo nivel y todo el rollo, ¿no? Pero no sé, tampoco me agobia un poco el tener que seguir unos horarios de sale aquí justo voy a jugar, me aíslo de mi amigo, de mi novia y tal para jugar. No, entonces me da igual empezar unos días después, ¿sabes? No soy el típico WoW player. Es que he visto que todo, o sea, incluso la gente que no, mira, por ejemplo, el otro día vi creo que al Future, ¿no? El Future que él no juega al WoW ni nada en directo ni nada, pero fíjate, en plan se pone, bueno, es que ahora mismo que lo pienso, no sé ni si Future hace directo. ¿Future hace directo? Creo que no lo he visto en la vida, tío. ¿Sabes? Pero que hay gente que no te lo espera y se pone, o el Rubius o tal, se pone a jugar a TBC en el minuto en el que sale y full TBC 12 horas, ¿sabes? 12 o 24. Si hace, sí, un 24, hace nada. Ah, vale, vale. Así que hace, ¿no? A ver. Es WoW player, claro, por eso te digo que el Future le da tope. Y el Choca, por supuesto, el Choca... Pero que hay mucha gente... Choca es la cara del WoW España. En plan, Choca se sabe que es una persona que juega al WoW y te esperas que cuando salga TBC vaya a jugar el primer día. De hecho, puso hoy es el día más importante de no sé qué tal. Te lo esperas. Pero que hay mucha gente que tiene esa espalda... O sea, esa cosa que no le ves del WoW... No lo sabe, y el día que sale el TBC se pone a jugar 24 horas seguidas, no, ni lo sabe, que a lo mejor lo hace hasta fuera de directo, ¿sabes? Estoy hablando, por ejemplo, de... O sea, que sí, que el Rubio ha hecho alguna vez WoW en directo, pero pocas veces, y no es algo simbólico suyo. Nadie diría que el Rubio, uno de los juegos tal, es el WoW, y él mismo lo ha dicho, que creo que es el juego que más le ha hecho disfrutar en su vida, y seguramente será de los juegos que más horas le habrá echado, ¿sabes? Que hay mucha gente así, ¿sabes? Hay muchos frikis escondidos, efectivamente. Y a mí me encanta el WoW, me encanta, me flipa, pero que yo no sé tanto del WoW ni nada, le he echado un montón de horas, he jugado años y tal, pero que no, que soy un puto noob, vaya, que no... Lo digo también por si luego cuando me pongo a jugar me decís, yo, André, no tienes ni idea de esto, no tienes ni idea de lo otro, por supuesto. O sea, me gusta mucho, pero que no controlo tanto, tío. Ni soy tan estricto con, va a salir esta expansión, la juego justo ahora hago esto, ¿entendéis, no? The Big Cock. Se viene Deep World of Mine. Ahí estamos. Hoy le vamos a dar Deep World of Mine. ¿Lo he dicho ya todo lo que iba a decir? Sí, ¿no? Entonces eso. Hoy le damos al Deep World of Mine. Vamos a estar 3 horitas o así. Mañana yo creo que es probable que no haya directillo. Si lo hay, sería del WoW, ¿vale? Y sería el mediodía. Hasta que Juan empiece también lo del Uncharted. Y ya está. Y ya la semana que viene seguimos. La semana que viene estaré un poco ahí tanteando entre el WoW y el... Y el... This World of Mine, ¿vale? This world... Es que no hay forma de decir tow o two o algo así, ¿no? No hay forma de... Es largo de decir, ¿no? The world of mine. The world of mine. Me voy a decir the world of mine, ¿vale? The world of mine. Ah, mira, de hecho lo habéis dicho. Y yo siempre me quedo flipado cuando digo algo y luego voy al chat y lo leo. The world of mine.
Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, tío, por los 4 mesazos. Ole ahí. Grande, tío. Esto me lo preguntáis mucho. Yo lo voy a responder una vez cada 3 meses o algo así. Pues ya llevo a lo mejor tiempo sin responderlo porque sé además que me veis mucha gente nueva y eso. Lo de Juan Alberto es porque que no hago directo cuando hace Juan, pues básicamente porque tenemos la misma comunidad. O sea, la misma no, pero que de aquí de los que me veis, el 95-98% veis también a Juan y lo habéis conocido antes a él. Y yo personalmente, si es como si tú ves al Rubio y conoces a alguien que es amigo del Rubio o algo, te cae guay y tal... Pero yo creo que vería antes a... ¿Quién es Juan? Ya empecé, yo creo lo mismo. En plan, que yo querría ver a Juan, o sea, perdón, a Rubio antes que, ¿sabes? Y muchos me diréis, no, André, pues yo si ves a Juan, yo te vería a ti y tal. O no lo diréis. Pero que todavía tengo esa sensación de que la comunidad es totalmente la misma, ¿sabes? Y yo qué sé, me da cosa avanzar en un juego y tal, y que a lo mejor pues, mucha gente... A mí, que no estoy con la filosofía esta de verlo resubido y tal, que me gusta que la gente esté en directo, pues eso, tío. Es verdad porque te amenaza, Juan. Hostia, cuando veáis... Bueno, me callo. No sé, algún día seguramente, además, es verdad que ya hay mucha gente, me imagino que ya habrá gente que me estará viendo, pues yo qué sé, o que nos habrá conocido a la vez casi en alguna serie como lo de Goland o lo que sea, puede ser, no sé, me imagino. Pero yo estoy segurísimo de que mucho, mucho más del 90%, 90, 95, tal, gente de... Bueno, eso creo que se puede ver, tío. Me conocéis por Juan, entonces no sé. Al principio era porque me sentía mal, es verdad que ya no es por eso, ¿eh? Al principio, cuando empecé a hacer directo, que yo me sentía tan... que Juan me había dado esta oportunidad, porque es así, lo queráis ver o no lo queráis ver, me lo ocurre yo más o me lo ocurre menos. Al principio yo era en plan... Y yo, además, Juan no le iba tan bien. Cuando yo empecé a hacer directo, Juan Alberto, pues, ¿cuántos suscriptores tendría? Yo creo que tenía Juan Alberto los suscriptores que yo tengo ahora, 600 suscriptores o algo así. Entonces a mí me daba mucha cosa que cuando yo me... De hecho, os acordáis, tenía un panel de... Por favor, no os suscribáis a mí si venís de estar suscritos a Juan. Porque imaginaos, tío, en plan, un amigo os da la oportunidad de que hagáis directo y tal, ¿sabes? En plan de yo, porque están conocidos por él, básicamente. Y encima te ha pagado gran parte del ordenador, con la comunidad... En fin, obviamente, todo mi potencial en Twitch era por gracias a su canal, a él o como lo queráis ver. Entonces me era muy agresivo para mí, más siendo mi amigo, pensar que mucha gente que se estaba suscribiendo a mí era gente que a lo mejor venía suscrita de estar a él. ¿Sabéis? Cuando todavía no estás ganando tanto dinero como a decir, mira, me la pela. Rollo, estoy ganando 60.000 euros al mes y en vez de 60.000 gano 56.000. Me da igual, ¿sabes? En plan, ahí sí lo entiendo. Pero si estás un poco más justo, lo que sea, no estás ganando tanto dinero, no estás tan estable, pensar que tal, ¿entendéis? En plan... ¿Qué pasa, picha? ¿Qué pasa, Manolo? Muchas gracias, tío, por los 4 mesazos. Ole ahí, grande. Poco se habla de eso. Así que eso, tío. No ves como número. Que al principio, es que cuando yo empecé a hacer directo, Juan estaba empezando a tener estabilidad como persona en internet, ¿entendéis? En plan, estaba empezando a tener estabilidad. Y pues eso, a lo mejor tenía mis números. Algo así. A ver, qué bien, que yo ahora mismo vivo de putísima madre y ya os lo he dicho, que para mí es incluso sobradito aquí en Málaga y tal, con lo que yo estoy ganando esto es de puta madre. Pero qué quiere decir, que te rayas, yo creo que me entendéis, ¿no? Que para un amigo es rayante poder estar... sacándole esa estabilidad o lo que sea, o mermando un poco. Otra con mermando, tío. La palabra ahora de la semana para mí, tío. Muchas gracias, Miguel, por los 10 mesazos. Entonces, siempre ha sido de sobradito. Entonces eso, tío. Mermando. Es por eso que no hago directo nunca con Juan y tal, porque por esa comunidad mixta, al principio era un poco porque me sentía mal, luego no es tanto por eso, es verdad, pero no sé, algún día es verdad que se me tendrá que quitar esta gilipollez y poder hacer directo perfectamente cuando tal, igual. Pero me da pena, es verdad, me da pena que yo qué sé, que hay gente que yo sé que querría ver a lo mejor la serie de Bloodborne, pero está Juan Alberto jugando un no sé qué y tenéis más ganas de verlo a él, lo entiendo perfectamente porque es que ya te digo, es como... Que habrá mucha otra gente que diréis que no, oye, pues a mí no me interesa lanchar, te ha dicho alguno, a mí, vale, ok, lo entiendo, pero yo creo que la gran mayoría... Pues ya te digo, man, no sé. No es por sentirme de menos ni nada, pero yo qué sé. Cuando Juan muera.
Que sí. Es que siempre me decís esto. Si la gente se queda es por ti, mérito propio. Sí, sí, por supuesto. No estoy diciendo que yo aquí no tenga nada que ver y que todo lo tengo por tal. No, no, de verdad que no lo digo. Lo hemos hablado muchísimas veces, tío. Es lo de que una persona puede tener muchísimo arte, muchísimo potencial, pero si nadie lo... No lo estoy diciendo por mí. O sea... Guapo, qué difícil hablar de estas cosas si no parece un flipado, si no parece un falso humilde, si no sé qué. Que una persona puede tener mucho potencial. Imaginaos, tío, imaginaos un Rubius. Imagínate Rubius sin que por lo que sea. Es que no sé, Rubius que le hizo saltar. A ver, Rubius es verdad que es una persona que se la ha ganado por él mismo y es verdad que nadie lo mostró al mundo o algo así, ¿no? Fue muy, pues a lo mejor el momento en el que estuvo, tal, lo que sea, ¿no? Pero que yo estoy segurísimo, lo de la flexipolla y tal, tío. Rubius en internet. No te rayes, amigo, que te doy. En plan... Constancia y pionero, sobre todo pionero, porque lo de constancia es lo que digo, en plan, mira, muchos de vosotros, a lo mejor, de verdad, en plan, literalmente, aquí hay ahora mismo 1500 personas, estoy segurísimo que alguno de vosotros tiene tanto carisma o más como el Rubius, fijo, no ves que sois muchísimas personas, es que por cojones, ¿sabes? Y seguro que sois igual de trabajadores, igual de constantes, y muchos de vosotros gustaría hacer un canal y decir, y yo con la constancia voy a llegar a tener lo que él, la triste realidad es que probablemente no. ¿Sabes? En plan, es muy difícil sin que nadie te conozca y tal, de repente, pum, repuntar, ¿entendéis? Aunque tengas las cualidades, la mentalidad de trabajo y todo el rollo. A eso me refiero, ¿sabéis? Entonces, es verdad que quien te aupa un poco para que te veas en internet, o sea, que es muy importante eso, ¿sabéis? A mí yo me siento muy halagado de que os quedéis aquí y tal, entiendo que es porque os gusta pues, cómo hablo, mi carisma o lo que sea. Pero eso no habría sido mostrado, eso nunca habría salido a la cara de internet si no hubiese sido por el canal de Juan y tal, ¿sabes? Es así, en plan, pero no, no tiene nada de malo, no es por sentirme ni de menos ni nada, es simplemente que es la realidad, ¿no? En plan, como, no sé. Porque estás loco. Es porque no tengo otra cosa que hacer. Ay, perdón, muchas gracias. Me salta mucha gente. Lowis, muchas gracias por el tier 1. Creo que no te había hecho nada. Muchas gracias, tío. No, espérate, me salta mucha gente, ¿no? Miguel, no sé si te he dicho. Miguel, muchas gracias por los 10 mesazos. Carlos, tú sí que eres guapo. Muchas gracias por los 5 mesazos. Lowis, muchas gracias por el tier 1. Mark Pocero, muchas gracias también por el tier 1, tío. O sea, por los 2 mesazos ya, ¿no? Y muchas gracias a Pau también por los 9 mesazos. Ole ahí. Grande, tío. Es un bot. Claro, eso yo también estoy de acuerdo. Me gusta más el conjunto. Sí, en plan. Yo creo que es verdad que es más divertido un directo, ya independientemente de canales y tal, de, por ejemplo, de eso, los del Minecraft y tal. Es que, coño, cuando estás con amigos... Además, nosotros que creo que nos crecemos mucho en conjunto, en plan con amigos, ¿no? Nos ponemos a jugar Juan, Guille y yo, las tonterías, tal, no sé qué, obviamente... ¿sabes? Esos son los mejores, tío. Todos necesitamos amigos, suerte y constancia, Juan y medio. ¿De verdad dijo eso? creo que es así. Sí. Tu ventana de oportunidad. Ahí está Álvaro. Sí, Juan ha sido mi ventana de oportunidad. Sí, sí. Que no es solo... Es que también ha sido la suerte, es verdad. Es todo un... Es una historia un poco rara, en plan... No es que me hayáis conocido... En el. A mí me conocía gente antes de siquiera estar en Twitch por el tema del canal de YouTube de Juan. Y es verdad que, a ver, la decisión de Juan de decir, y yo, vamos a reunir dinero para pagarle a André un ordenador y que empiece en Twitch y tal. Esa decisión sí fue suya, suya con la comunidad y tal. Pero es verdad que la decisión de yo salir en su canal de YouTube y tal, eso no fue suyo. Eso fue que de toda la puta vida, desde que somos pequeños, nos hemos juntado, hemos hecho tonterías, hemos jugado juegos y lo que sea. Y lo que pasa es que una vez, pues, él decidió hacerse canal de YouTube y puso una cámara delante. Es verdad que ahí no fue de nadie la intención esa, ¿no? En plan, salía yo en ese puto canal porque sí, ¿no? Es que, ¿sabes? En plan... Y de repente un día, sin darte cuenta, pues, a mí alguna persona me paraba por la calle sin yo estar en Twitch ni nada. En plan, y yo, tú eres el de Juan, ¿no? El del MD Show. me paraba la gente, en plan, cuando ni Twitch ni nada, en plan... ¿Sabéis, no? Que es verdad que ahí tampoco era ni que Juan me hubiese... No, es simplemente porque, yo qué sé, porque ha salido en su canal. Es lo que os digo, en plan, como si... Sale el primo de Oslo con Oslo, tío. En plan, y la gente conoce al primo de Oslo porque tal. Yo qué sé. El hijo de Juan. André en vez del boquero.
¿Cómo se sentía al principio que tu colega toda la vida haga vídeos? Se sentía muy natural, tío. Pero es que le pegaba mucho, ¿no? No sé. Siempre hemos visto, yo creo, a Juan muy así, ¿no? Muy... Que hiciera vídeos. Si es que Juan, antes de YouTube y tal, ya hacía vídeos de hace mucho tiempo, tío. Yo no sé Juan cuándo empezó a hacer vídeos. Yo creo que con 13 o 14 años, a lo mejor me estoy flipando, pero rollo que le gustaban las tonterías de grabar algo, editar, la edición, eso le gustaba desde hace mucho tiempo. Fijaos, ¿no? Los loquendos estos que hacía al principio. Entonces, yo lo conocí ya haciendo el vídeo y cosas, ¿sabes? Tonterillas y tal, ¿sabes? Aunque fueran cosas... le gustaba esos rollos, tío. Esto también lo ha dicho mucha gente, lo de pensaba que erais hermanos, sí. Ah, sí, muchísimas gracias, tío. A ver, un momento, mira, ya voy a aprovechar. Ahora ya vamos a ir empezando a jugar, ¿vale? Pero como me mandaste un montón de correos que he leído y tal, pero pues no... Correos en plan de dar las gracias y tal, ¿vale? En plan... Mira, por ejemplo, Nicolás, es que esto es más fácil así, la verdad. Me pregunta que si he jugado a otro MMO aparte del WoW, tipo Final Fantasy XIV o Black Desert. No, solo he jugado a... Esto parece un pregunta y respuesta algo de esto, ¿no? Parece formato vídeo, ¿no? No he jugado ni al Final Fantasy XIV ni al Black Desert. Solo he jugado al... al WoW y al Ion. Al Ion es el único otro MMO que he probado. No juego a más porque son muy consumidores de tiempo y tal, y estoy contento con el WoW y tal, y pues bueno, no me quiero meter tampoco en muchos openes generales, ¿sabes? El consultorio del boquerón. Mira, creo que estabas por aquí, ¿no? Vengenz, creo que estás por aquí, ¿no? Te he visto antes. ¡Grande, Caramelo! Muchas gracias, tío, por los 8 mensajes. Buenas tardes, señor. Cara sonriente. Hola, buenas tardes. Cara sonriente. ¿Qué pasa, Caramelo, grande? Muchas gracias, tío. Mira, ven que está por aquí, porque me preguntaste esto, que si me importa que resubáis cosas a YouTube, en plan momentos editados y tal, para nada, no me importa. Recortados y tal, sin problema ninguno, tío. Te recomiendo fervientemente los juegos Ringworld, Discworld... ¡Ah! ¿Discworld Online? Hermano, te juro que no te leí, o sea, no lo había leído, te leí solo el primer párrafo esto de ¿te importa qué tal? Porque como tenía muchos correos, empecé a leerlo así todo. Pues mira, justo estamos jugando Discworld Online. El Dragon Quest... El Dragon Quest 11... muy guapo, jugué la beta esa que había y estaba chulo. No es un juego que vea para directo, sinceramente. O sea, lo resumo en esto: juego de mucho texto y pasando y tal. Lo veo muy personal, o sea, muy, no sé cómo decirlo, en plan, para disfrutarlo uno mismo. En directo no lo veo muy, no sería, yo al final voy a hacer directo de cosas que yo creo que vería en directo, que me parecen entretenidas, ¿sabes? Otra cosa es que te guste jugarlo a ti, ¿sabes? A mí me gusta mucho jugar Dragon Quest, pero no lo vería en directo. Por lo tanto, ese tipo de juegos no creo que los haga en directo, tío. No creo, ¿eh? No lo sé. Nunca digan nunca. Y el Graveyard Keeper me lo habéis recomendado muchísimo también. El Polo me lo recomendó. Creo que Juan lo jugó, ¿no? Juan jugó este juego. También dicen que está muy chulo, tío. Y tal, ok. Grande, tío, grande. Andrés, ya que estás con las preguntas cara llorando de risa, ¿te ves en el futuro siguiendo con esto mucho tiempo? ¿O te gustaría irte más para la música? Muchas gracias, Manuel Hacendado, por los 3 mesazos. A mí me encanta la música y me encanta esto, o sea... en realidad, a ver, Twitch es una plataforma que está muy centrada en los videojuegos, aunque se hace de todo, ¿vale? Está muy centrada en los videojuegos y a mí siempre me han encantado los videojuegos. Pero es verdad que en mis directos, gran parte también es lo del tema de hablar, el just chatting. Y yo ya te juro que ya no sé ni qué disfruto más, tío, porque es que... A ver, me gusta, y depende del juego y tal, me gusta mucho jugar ciertos juegos, ¿sabes? Pero es verdad que los just chatting con vosotros y tal me flipa, en plan... No lo sabía hasta que empezan directo. Espérate, que esta canción está muy fuerte y no me entero de lo que digo. Es un salve en el cementerio, a ver. Chanching. Y yo, que me lo paso muy bien en los IRL y tal, y... IRL se llamaba antes, hostia, tío, ¿verdad? No hace tanto, ¿no? Hace menos de un año. Y me lo paso muy bien y tal. La música igual. ¿Por qué estoy dedicándome a esto? Porque es lo que me está dando dinero ahora mismo. En plan, no me importaría trabajar de cualquiera de las dos cosas. Ambas cosas, digamos que... no sé cómo la quieras llamar, vocación o lo que sea. En plan, con ambas cosas estoy muy contento, muy feliz. Creo que ambas cosas me harían feliz a largo plazo en mi vida y no me importa. O sea, si esto no saliese adelante, pues obviamente tiraría por la música porque es lo que me gusta y porque es de lo que tengo estudio. Y si no esto, pues esto, ¿sabes? En plan... Yo es que ahora mismo no me... O sea, estaba haciendo directo, ganando dinerillo, cada vez iban las cosas mejores, o juégatela ahora, hace oposiciones, tal, viendo a mis compañeros sufrir, haciendo oposiciones que no sacan plaza. Creo que es
normal, ¿no? A no ser que yo no disfrutara esto, no me gustase hacer directo y me encantase en plan la música, que solo quiero hacer música, pues entonces habré tirado, ¿sabes? Pero un poco era la realidad, ¿no? La realidad de tener que comer, tener que ahorrar para una casa en el futuro, ¿me entendéis, no? ¿Qué habla menos de un año? Si fue en septiembre de 2018, que cambiaron los de IRL. ¿En serio? ¿2018 no es cuando yo empecé? ¿O 2017? ¿Tanto hace ya, tío? Joder. ¿Tú podrías ser profesor de música en un instituto? Siempre he tenido un doble pensar con eso, tío. Con lo del instituto. Por una parte, mola darle clase a gente que no está... No tiene por qué estar interesada en la música, ¿vale? O sea, mi primer pensar siempre fue cuando, sobre todo cuando era más joven, cuando tenía yo 16 años, 17 años, que ya pensaba lo de trabajar de profesor, decía yo, en un instituto ni de coña. Nada más que viendo a mis compañeros en la clase de música, claro, yo en la clase de música, en el instituto, en el colegio y tal, estaba interesado porque me gustaba la música y tal. Mis compañeros eran, y ya, la flauta por el culo, se la frotan por el no sé qué. ¡Y el profe! ¿Sabéis? Entonces, claro, yo digo, y yo, me voy a meter yo en un instituto a tener que soportar esto, ¿sabes? Porque es la realidad y no creo que sea culpa de los niños ni nada, es que... Te la pela la música, no tienes ganas de dar música, ¿sabes? En plan, no tienes ganas de recibir esos conocimientos de música porque te la pela, ¿sabes? Es verdad que, yo qué sé, tío, o no estará bien dada, o no estará bien la unidad didáctica, lo que sea, ¿sabes? Entonces, yo siempre pensé cuando era más joven que no, que ni de coña daría clase en un instituto. Luego, por otra parte, dije, hombre, también me parece bonito el ponerte ese reto, ¿no? Decir, esta gente que no tiene ni puta gana de dar música... Me voy a americanizar un poco, pero no sé si habéis visto School of Rock. Un poco ese rollo, ¿sabes? Un poco ser el profe guay que incita a la gente, a los chavales, a que les guste la música, a que la vean de otra manera y a que aprender música pueda ser divertido. Por otra parte, me molaría también adoptar esa posición, ¿no? Se cree Jack Black el Notas. No, yo sí aguanto a los niños, a los adolescentes, a los chavales, sí que los aguanto, ¿eh? Sobre todo cuando ellos son la gente educada y tal. Pero es verdad que es que, especialmente en la clase de música es la típica clase de... es una clase aquí que tampoco... ¿Sabes? A lo mejor historia, matemática, te la tomo más en serio, pero la música cuando te la pela, los chavales se ponen que no veas, ¿eh? Hace poco murió el baterista de School of Rock. ¿Qué dice? El chaval ese rubio. Que parecía Draco Malfoy, ¿no? Pues yo ese chaval tenía que ser jovencísimo, ¿no? Qué heavy, tío. Lo aguantas porque no eres profesor. A ver, yo he sido profe particular y tal. Bueno, incluso he estado en escuelas también de música y eso. Y yo de verdad que tengo buena paciencia, ¿eh? Me he encontrado gente muy, muy, muy pesada. Y yo a lo que me dedico es a darle clase a una persona. Que encima... Sí, por una parte no se pondrán tan tal, pero por otra parte te tienes que comer todo el rato lo que ese chaval te está diciendo. Había gente muy complicada, ¿eh? De verdad. Había gente que tienes que echar una paciencia que cuando salen por la puerta dices... Uf, te quedas un ratito, 10 minutitos mirando al suelo, intentando vaciar un poco la cabeza porque te han puesto el cerebro como... ¿Eres profesor? Me enseña la flauta. Grande, Cristian. Muchas gracias por los dos mesazos, tío. Ole ahí. Que 30 en grupo son peores ya, pero no te lo tienes que comer individualmente, ¿sabes? No es una conversación de uno a uno. Es que es distinto, no sé, es distinto, tío, yo qué sé. También he dado clases así a más gente, ¿eh? Bueno, clases tan grandes no, pero a lo mejor a 12, 14 sí. Y me ha resultado más fácil esas clases que las individuales, ¿sabes? Que depende, ¿eh? Luego hay individuales, hay gente que es súper agradable y que es la polla. Es que, tío, lo de profe tiene esa doble vertiente, ¿sabes? Ahí depende de cómo sea la persona, ¿no? Es lo de siempre, tío. La gente cuando mejor educa está, pues son amores de persona y es la hostia. Y verle crecer a ese chaval o a esa chavala, mejorar la habilidad de que esté ilusionado. Ay, profe, muchas gracias, no sé qué. Eso es la puta polla, te llena muchísimo. Por otra parte, luego hay gente que no ve a ti. Tema de dramas. Tu discurso por no presentar los apuntes. Ay, ya ves, JMS. También falla el instrumento que te enseñan a tocar, porque realmente no aprendes nada de música, solo aprendes cómo se llama. Sí. Por ejemplo, eso es uno de los grandes fallos. Exactamente, Lolín. Lo de la flauta. Esto ya lo hablé también con el director del Conservatorio de Fuengirola, tío. Me acuerdo que estuvimos un día comiendo y hablaba de eso. En plan, que la flauta es una mierda de instrumento para empezar a tocar música. En plan, no, uno no aprende nada, no tiene sentido. ¿Por qué se utiliza la flauta? Porque es el instrumento más barato. La flauta de plástico...
raramente, no sé cuánto te costará hoy en día una flauta de plástico. Plan, 10 euros, me imagino. 10, 15 euros a lo mejor. No hay otro instrumento más barato, tío. Lo suyo que sería un putísimo... Un puto tecladito. No sé por qué he dicho dejo un putísimo. El Prime y me voy, que tengo que 2 euros en el chino, nube, chaval. Ya. Andrés, menor que 3. Un puto tecladillo, tío. Un tecladito de a lo mejor... Yo creo que por 40, 50 euros tendrá un tecladito, tío. No hace falta ni que tenga muchas octavas ni nada. En plan, con un par de octavas y eso, ya tendrías, tío. Y ya podrías aprender muchísimas cosas, entender cosas armónicas, no sé qué. Mucho más fácil, ¿no? Pero claro, esa inversión es más alta. Dile a los padres que tienen que estar, entiendo. Mi instituto tenía teclado. Sí, el mío también, pero uno, el del profe o lo que sea. Pero que cada chaval se trajese su... O que dejase allí en el... Lo suyo sería comprarse un teclado, que hubiese unas taquillas o algo, todo americano también. Una, ¿sabes? Una... Algo para dejar allí tu teclado con tu nombre o algo y ya está, ¿no? Plan. Perdón, muchas gracias, Davol, por los 5 besazos, tío. Te voy a estudiar un abrazo grande, tío, un abrazo. Ole ahí. No puedo ni pagar el premio, voy a pagar un teclado. Oh, tío. ¿Y no los podría proporcionar el instituto y usarlos cada año? Mentalidad comunista. Efectivamente, es otra opción. Me imagino que, y sobre todo a lo mejor en materiales así más tal... No sé, o sea, como no trabajo de esto, no sé qué consecuencias puede tener eso. En plan, si será fácil de romper, si a uno se le cae, ¿qué ocurre? Claro, tendrían que firmar los padres a lo mejor algo a principio de curso, rollo, si tu hijo se lo carga o algo, tenéis que pagarlo vosotros, ¿no? Es una muy buena opción, es verdad. Un teclado de 2 octavas te cabe en la mochila y estaría muy bien. Pero ya lo típico con los libros y tal, el teclado. Y no sé yo si 2 octavas te va a caber. O sea, de aquí, aquí. Algo así, contando con que no tuviera bordes y tal. Te ocupa toda la mochila, ya no puedes meter más cosas, es un peso. Los chavales están muy mal de la espalda, ¿eh? Mucho videojuego y tal, miradme. No, yo creo que hoy en día eso... Momune, muchas gracias, tío, por el tier 1. Ole ahí. Bienvenido, bienvenida. Saldrían un locker. Tanto de antes como de ahora, de forma escuchando. Piano y ha ido... En mi instituto pillaron un montón de piano y ha ido mejor la clase para de música. Hostia, guys, qué guay, Andrés, tío. Ande, puto, al shock. Muchas gracias por los 7 mesazos, tío. Yo también te quiero. Cuando dice Z, me imagino que la semana que viene le daremos algún deita, tío. Juan y yo. Porque Juan tiene muchas cosas ahora en Namaz y tal. Se ha chetado a tope. A ver si me puedo juntar con él, tío. Ay. El asador de ordenadores, nadie rompe nada que yo sepa. El asador de ordenadores. Ya, pero no es lo mismo, ¿no? Es que yo me imagino un tecladillo de estos baratos así. Y barato es que es 40 o 50 euros. No sé, yo te voy a encontrar teclados más baratos. Que son plasticosos y eso. Eso en un momento el chaval lo coge de la taquilla, se resbala algo, se le va al suelo y me imagino que se cae a cacho, ¿sabes? Se rompe a cacho. No es lo mismo, yo creo, que un ordenador, ¿no? No vas a coger el puto monitor y... ¿no? No sé. ¿Te puedes creer que...? Nubi. Me acabo de imaginar... Un aula de informática con los monitores rollo de antes. Los monitores en plan... Claro, porque cuando yo... O sea, hermano, parece que vengo de 1950. ¿Qué pasa? Ah, coño. Estudiaste. Spam. ¿Qué estudiaste? Música. Música... Intentar no spamear mucho las cosas. Música conservatorio, tío. Violín. Te lo juro, los monitores de tubo me acabo de imaginar. Y yo, en plan, en mi clase de informática estaban esos monitores. No habían, creo... ¿Pero por qué, coño, tan tarde había monitores de tubo, tío? ¿O estoy yo flipando, tío? No me suena para nada a mí ver un aula con muchos monitores planos. O sea, LCD ni nada de esto, tío. Creo que eran de tubo, ¿eh? Son así todavía. Ah, es que son así. En el mío hay ahora, ¿no? Los míos son planos. Porque aún no eran tan asequibles. Ya, claro. Es verdad. Joder, pero flipá, ¿eh? En plan, ¿quién coño tiene hoy en su casa un monitor de tubo, no? Pues sí, en la clase de informática. Es que lo estaba imaginando y he dicho, de repente es como, ¿qué? ¿Monitor de tubo? En plan.
Yo tengo uno. ¿En vuestra casa tenéis monitores de tubo? Hostia, ¿eh? Pero lo intento hacer durar tanto como pueda. Hasta bien entrada la década de los 2000, la mayoría tenían. No sé hoy en día. Ya. Joder, tío. No, yo el último monitor que tuve de tubo, tío. O sea, el primero que tuvimos era de tubo y creo que el único. El primero, cuando yo tuve. Mi padre compró un ordenador para el despacho, así en plan que no. Que no teníamos ni internet ni nada. Y yo ahí creo que tenía 12 o 13 años, tío. O sea, hace 14 años o por ahí. 2005 o así, ¿no? 2005, 2007, por ahí. Claro. Y ahí compramos un de estos que tuvo, sí. En mi instituto los monitores cuestan 150 pavos y hay como 50 ordenadores. A lo mejor 150 es lo que tú has visto. Yo me imagino que serán precios para pa colegios y tal. Uno tenía SSD, quien lo cogía era el tío. Y ahora sí. Y más aún si es público. Claro. Los de mi Insta van por VGA todavía. Qué fuerte, que no me acordaba de las teles de tubo, eso sí. Teles de tubo sí que tuvimos hasta más tarde, ¿eh? Nosotros. Pero monitor. Yo creo que tuvimos antes un monitor plano que una tele, tío. Juraría, sí. Para los colegios 149. Me hice comprar un montón de instrumentos de viento y boquillas para las diferentes clases. ¿Instrumentos de viento? Qué raro eso, Marcos, porque un instrumento de viento es como si compras un violín y tal. Son instrumentos ya mucho más difíciles de entender y de. Ya aparte de la cosa musical, tienes que aprender una técnica muy específica para el instrumento, ¿no? Qué raro, ¿no? En plan, no me imagino yo que los chavales no tengan ni idea y se vayan a meter a tocar el clarinete, ¿no? Violín de. No, me refiero que los instrumentos rollo, los instrumentos de cuerda frotada, los instrumentos de viento, tanto viento metal como viento madera, todas estas familias de instrumentos son muy técnicas, en plan. Que es mucho más complicado. No es como un piano, que también tiene su técnica, por supuesto, propia del instrumento, pero es más intuitivo, más, ¿sabes? Sin tener ni idea de música. Todo un chaval le dice, toca esta tecla, toca esto, esto es una tercera. Que si ahora tocas también el do, mi, el sol, es la quinta. Empiezas a entender la música sin tener ni idea de un conocimiento técnico propio del instrumento. Pero un violín, ¿cómo le vas a explicar tú cosas de, mira, una tercera mayor ni nada? Si es que no sabe ni pasar el arco, es complicadísimo. O un clarinete, en plan que normalmente el clarinete te tiras un año entero y no suena nada. En plan. ¿Sabes? Son instrumentos muy. ¿Tú sabes tocar algo de viento o no? Que va. Ni idea, tío. De verdad, en plan, yo no tengo ni idea de viento, pero nada más que canalizar el aire y que y emitir un sonido que suene normal. No estoy hablando ya ni esta nota. No, en plan, coger el clarinete y que el clarinete haga una nota tenida así y tal, es complicado. En plan, se tira la gente tiempo, tío. Semanas, meses, vamos, no sé cuánto se tirarán, pero mucho tiempo, ¿eh? La flauta dulce es distinta, claro. Es que es otra. Es que la flauta dulce es como un juguete, no es un instrumento. No se utiliza luego en. De hecho, la flauta dulce, así se le llama la flauta de pico, que es la flauta barroca, el predecesor de lo que es hoy en día la. Bueno, no sé si es exactamente el mismo predecesor, se dice, ¿no? De la flauta travesera, bueno, da igual. Pero que en verdad la flauta dulce, si tú pones. A ver, si pones flauta dulce, ¿qué te sale? Me imagino que te saldrá la del colegio, ¿no? Pero creo que flauta dulce y flauta de pico. Ah, no, ¿ves? Pones flauta dulce y te salen un poco las dos. Las de plástico y las barrocas. Es verdad que, no sé, a lo mejor la flauta barroca es más fácil de emitir ese sonido, ese, no sé. Pero vamos, que los instrumentos de. O coges un saxofón o un. Es complicado, tío. Tienes que poner los labios de una manera muy específica. Saber cómo esa columna de aire mantenerla. Tío, que tiene una técnica muy. No está dulce, sabe a plástico. Empecé a tocar música con un palo de plástico. Mierda, eso es muy desmotivador. Si es que. En realidad no están intentando que. En la clase de música no se intenta que tú seas instrumentista. Si es que la música no es solo tocar.
¿Sabéis? La música, en la clase de música se supone que te quieren enseñar conocimientos musicales, ¿no? En plan, algo de teoría y un poco de entender cómo funciona la música. Y obviamente para ello siempre necesitas como una representación sonora al mundo de los sentidos. Es decir, tocar algo para tú entenderlo mejor. No para hacerte instrumentista o para que tú digas, ah, pues toco este instrumento, sino para entender qué te están diciendo, cómo suena una tercera mayor o una quinta justa, ¿sabes? Y entonces por eso te pones la flauta para que por lo menos puedas emitir esos sonidos y es un instrumento barato y bla, 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 bla. Pero que sería mucho más fructífero un teclado, seguro, tío. Algo de historia musical. Yo, por ejemplo, esos temas ya, historia musical y tal, me parece muy muy concreto, muy para alguien que se vaya a dedicar a la música, lo que sea. ¿Cuántas horas normalmente se tienen de música en el instituto a la semana? ¿Cuántas horas se tienen? Se tenía una o dos, ¿no? Dos, ¿no? Dos horas a la semana, ¿te vas a poner a dar historia de la música? Yo no, sinceramente, por ejemplo, esto en cuanto a unidades didácticas y tal. No, ¿cómo se llama? Unidad didáctica, no, ¿cómo se llama el contenido que sea de una materia? No, ¿no tiene un nombre eso? Yo eso lo quitaría, por ejemplo, no hablaría de... Que es muy importante, muy por supuesto, pero no te da tiempo, tío. La programación, ahí estamos, la programación. La programación académica, en plan, no... O temario, sí. No... Yo creo que no da tiempo, tío. Creo que es mucho más interesante entender cómo funciona la música o la matemática dentro de la música, que tiene mucho y tal, no sé. Creo que eso es una de las cosas por lo que no funciona muy bien la música en el instituto y tal, ¿no? Por la programación, por... También me imagino que algunos profesores, pues tal, bueno, no sé, tío. Yo lo veo bien para la cultura general, por supuesto. Vamos a ver, que entender ciertas cosas o siquiera, yo qué sé. Me imagino que la gente del instituto muchas cosas estará dando música y le dices de qué año es Bach y ni eso, ¿no? En plan, o yo qué sé. O ciertas cosas, los viajes que hizo. Pero yo qué sé, te vas a poner a... No tienes ni idea de cómo funciona la música, de cómo es armónicamente, qué significa que un acorde sea mayor o menor. Pero sabes que Mozart hizo este viaje de Austria a no sé dónde y trabajó para este... Para este burgués, en plan, yo qué sé, no me parece normal, me parece empezar la casa por el tejado, ¿sabéis? ¿Sabes? Ya te digo, te conoce un poco los viajes de Mozart y no te conoce lo que es una puta quinta justa o por qué se llama justa, no sé. Justo soy ya mi profesora de música, no es coña. Mi profesora de música no dejaba entrar a clase a la gente del conservatorio, le aprobaba y ya. Tenían que ser todo odioso esa gente para los otros, ¿no? Tú imagínate, tienes un compañero que es del conservatorio y le dice a la persona, no, tú fuera, que ya estás aprobado. Luego quedo con él a la salida y le reviento los dientes, ¿eh? En la mía igual, joder, tío. Hacía tiempo que no preguntaba lo del copyright. Esto, copyright... A lo mejor no tendría que... Bueno, hacía tiempo que no se preguntaba. La música que suena en los directos, la música, toda la música tiene copyright. Las reclamaciones de la DMCA se hacen no sobre el directo, sino sobre los resubidos. Clips, directos resubidos y tal. Creo que me imagino, ¿no? La mayoría de gente que... Esto lo preguntó Caramelo hace poco, ¿no? La mayoría de gente que ponemos música en directo utilizamos un programa que lo que hace es que en los resubidos se elimina esa música. No suena. Esto ahora mismo, sí, de hecho ahora mismo lo podéis comprobar, os metéis en Twitch, vais al resubido de este propio directo y vas a ver que no se escucha nada, se me escucha a mí hablando y no tengo nada de fondo. Así te quita en plan de lo de las reclamaciones y tal, ¿sabes? ¿Qué música? Yo no escucho nada. No sé de qué música me hablas. ¿Conoces a María Dueñas? También me mandaste un correo otro de María Dueñas. Sí, sí, es una putísima crack. Yo, de verdad, en plan, bueno, es que tiene 18 años la niña, tío. Y yo creo que no escucho a ningún violinista español que... Español o española, no hay que decir, ¿no? Que toque mejor que ella, de verdad. Con 18 años, es increíble, es impresionante. Toca que flipas, tío.
¿Cómo eliminas solo la música y solo dejas tu voz? Rubiographics, pues por es un programa, se llama, por si alguien lo quiere o lo va a utilizar para su directo y tal. Aunque es difícil de configurar, a mí me lo configuró la Nubox, tío. Tampoco quiero ahora que le dé Nubox. me imagino que habrá tutoriales y tal, ¿no? Es el Banana Voice Meter, se llama. Y lo que hace es como que separa canales. El sonido de tu ordenador viaja a ese programa y ese programa es como, imaginaos, como si tuviera varios canales. Y luego de esos canales, pues va a otro software como puede ser el OBS. Entonces, separar canales de audio. Entonces, lo que haces es que tú en el OBS pones ciertos canales de audio que no quieres que se resuban y ciertos canales de audio que sí quieres que se resuban. Entonces, mi voz sí se resube, está en un canal de audio que se resube. Los juegos, los efectos de sonido en los juegos están en un canal de audio que sí se resuben, pero la música que pongo en el Sound Request está en un canal de audio que no se resube. Canales como el de Isabel II, eso es. Un split de audio, eso es. Makes sense, ¿no? Bueno, ¿qué hora es? Las 3, ¿a qué hora empezó? A las 2, bien. Una horita, muy bien, muy bien. Pues vamos a darle, tío. Vamos a darle. Vale, estaba diciendo antes de lo de... ¿Cuánta gente de aquí no conoce nada del This World of Mine? No lo habéis visto nunca, tío. Ya veréis que es un juego chulo, ¿eh? Un juego chulo, pero también es triste y es... No lo conocéis, ¿no? Yo ni idea, fíjate, ¿eh? Yo me creía que era un juego que lo conocía mucha más gente, pero el otro día pensando, digo, yo en verdad en estos 3 años que llevo haciendo directo, solo me lo habéis recomendado un par de veces. Digo, eso es que la gente yo creo que no lo conoce, tío. Y tiene muy buena crítica y tal, ¿sabes? Pero es verdad que como que no ha sido muy comercial o muy, no sé, tío. Muchas gracias a tu tía la muerta. Muchas gracias. Siempre que digo tu tía la muerta, me cebo ahí con la muerta, ¿no? Es que como que sienta bien, tío. Muchas gracias. Te lo digo otra vez. Muchas gracias a tu tía la muerta. Muchas gracias por los 10 mesazos. Muchas gracias a SerGDG. Muchas gracias por los 12, por el añito ya, grande, tío. Y muchas gracias, Dravelin, por ese Prime. Bienvenido, tío. Muchas gracias, tío. El juego es todo el rato en blanco y negro, ¿no? Creo que sí. A ver, yo lo jugué en 2014, que fue cuando salió. Solo lo jugué durante lo que sea, un par de meses o lo que sea. Y ya no lo he vuelto a jugar. Tiene más contenido, o sea, ya le han añadido contenido. Y obviamente es que no me acuerdo de nada. O sea, sí, me acuerdo un poco de cómo va. Si alguien ha jugado al Fallout Shelter, este que era del móvil, es un juego de ese rollo. Es lo mismo, es un poco de... Es que no sé cómo se llaman estos juegos, tío. Hay varios así, ¿no? En plan... De gestión y administración de empresa, la puta carrera. Gestión y administración de una comuna. De una base. Gestión de búnker, sí, algo así. Como los Sim City. Será porque no lo he jugado Sim City, pero me imagino, ¿no? Ave, el juego. Ay, Dios mío. Y entonces, este en concreto trata de la guerra. La guerra, pues en este caso sería la guerra esta, la guerra serbia y tal. Y lo que pasa es que no somos combatientes ni nada. Normalmente los juegos de guerra siempre se ponen en la piel de un combatiente, ¿no? Con tus armas, tu tal, pegarte tiros con el bando enemigo y ya está, ¿no? Y en este caso es un civil. O sea, tú vives como un civil. Un civil que, pues lo típico, va a ser complicado. Es que no me acuerdo bien cómo era, ¿eh? Pero... Te puedes imaginar, encontrar agua, comida, las conversaciones con las personas. Lo que tiene también mucho el juego es muy corazón blanco, corazón negro. Te vas a encontrar con muchas situaciones en las que tú tienes que elegir si ser, más que buena gente o mala gente, colaborador o desconfiado. Entonces, a lo mejor te encuentras un tío que llama a tu puerta y te pide por favor lo que sea, y tú puedes elegir si ayudarlo o no. A veces lo ayudas... Te da las gracias después más tarde y a lo mejor incluso te obsequia con algo o te vas con esa cosa de coño, me he portado bien con alguien. O a lo mejor, ahí estamos, puede ser un espía o puede ser una persona que te ha timado, no era pobre ni nada y se ha quedado con tu tal, o ¿entendéis? ¿No? Te pueden timar por ser buena persona o lo contrario, te puede venir alguien pidiendo comida porque está tal y tú le dices que no te fías de él y luego al tiempo te sale un mensaje de esta persona, la abuela que te vino a pedir comida murió de inanición y tal y te sientes todo mal, ¿sabes? Y es como la realidad de esa guerra de coño, diréis yo, André, la realidad, y yo sí, estas circunstancias se pueden dar, ¿no? Cuando estás en esas tesituras de que sálvese quien pueda, ahí ya la ética y la moral se disturba, ¿sabes? Que es difícil de...
de vislumbrar lo que es lo bueno, lo que es lo malo, me fío, no me fío, porque al final es verdad que lo primero eres tú no morirte de hambre y los demás, ¿sabes? Se distorsiona, ahí está, se distorsiona. Así que está guay, tiene un poco esa cosa, ¿no? De estás en un mundo ahí, de que estás todo el mundo en guerra, la pobreza y tal, y a ver si eres capaz de mantenerte bien moralmente o no, o sea, un hijo puta, pero si eres un hijo puta, luego el juego como que te lo pone en los ojos, en plan, ha sido un cabrón y esta persona murió por esto, y ahora a lo mejor pierdes la confianza de los tuyos, o yo qué sé. No sé, es que también como ha cambiado el juego, no sé ahora mismo cómo estará. Vamos a parar con los Red Hot Chili Peppers, empezamos el próximo día con ellos, y vamos a darle a esto, tío. ¿Qué juego? This World of Mine. Lo podía haber puesto también el título, no quería spoilearlo. Ya para los siguientes de esto iré poniendo This World of Mine 2, This World of Mine 3. This World of Mine. De hecho lo pondré así, This World of Mine. A ver, un momentito. Y se ponen tristes los personajes si hacen mal. Es que, mira, en la guerra moderna morirás como un perro y sin motivo alguno. Ernest Hemingway. Mira, ve, aquí, esto, por ejemplo, es nuevo. Esto no estaba antes. Esto de que yo me lo he pillado, lo de las stories estas. El juego es baratísimo, en plan, en Instant Gaming lo he pillado a 8 euros. Y en Steam creo que no estará mucho más caro. Muchas gracias, Cintia, por los 7 mesazos ya. No sé si me he saltado a alguien. Muchas gracias, Cintia. Doctor Rabalín. No, Doctor Abalín o de Rabalín. Muchas gracias por el Prime, creo que no te había dicho nada. Muchas gracias. Bienvenido o bienvenida. Bueno, si eres doctor. Sí. Exactamente a las 2, con los segundos cuadrados y todo. Puto toque de Andrés. Y yo me llevo una hora tomándome este café, tío. La categoría es verdad. Las stories están guapardas. Las quiero probar, pero primero me imagino que vamos a jugar el juego base, ¿vale? Lo de las stories me imagino que serán historias. No. Sí, será como algo un poco más lineal o no sé, ni idea. No, no sé cómo irá eso. Pero primero vamos a jugar el juego base, ¿vale? This agua. This world of mine. Ahí estamos. Instagram Stories de la guerra. ¡Vale! Señores, empieza la historia. La historia de un chiquillo y una chica. ¡Ah! Y también han metido... hay también como un contenido añadido que es... Se llama The Little Ones o no sé qué. Que ahora también como que... No sé si... No creo yo que puedas manejar a un niño. Pero como que hay también niños y niñas y tal. Y entonces como que todavía se hace más crudo esto de... ¿Sabes? El tema de... Yo qué sé, ves a los niños jugar, ves no sé qué. Y se hace todo como más humano, ¿no? Y más triste, ¿no? Creo... Es que no sé. Está muy bien la filosofía del juego. Porque lo que quería la compañía esta, la desarrolladora, era mostrar eso, ¿no? Mostrar la mierda que tiene la guerra para la parte civil, ¿no? Bueno, modo clásico de This World of Mine. Vale. El precio. Yo me acabo de pillar el juego entero. Porque yo lo jugué en 2014. Pero lo jugaba con el oro en el hombro y el parche en el ojo. Y me lo he comprado ahora. Juego base, lo de los Little Ones y las stories por 8 euros. Todo por 8 euros. ¿De qué año es? De 2014. En 2014 salió. La versión AR. Vale, centro de... decime si está bien los volúmenes, ¿vale? Yo ya le he bajado antes, le he puesto la música al 5 y los de estos al 7. No sé por qué no me deja ponerlo en 440p 75. En plan, me deja, en todo lo demás me deja 60 o 75. Pero en 1440, pues no. No sé por qué, pero bueno. Spanish, yo no sé qué. Muy bien. Sobrevivir. Yo, ya te digo, vengo casi de nuevas. Porque lo jugué en aquel año, no me acuerdo de nada. Y me imagino encima que habrán cambiado cosas. Te veo muy hiperactivo hoy. Yo ya lo dije, tío. En plan, creo que desde que han puesto los audios en WhatsApp 1.5, como que me estoy yo 1.5 y 2, ¿sabes? En plan, ahora de repente hablo más rápido y tal, porque es que creo que me estoy adecuando yo también a los audios y tal, ¿sabes? En plan, me pongo a hablar yo también más rápido. Está malito. Vale, esta es nuestra comuna hippie. Si no recuerdo mal, pues esto obviamente... puedes... somos una lady. ¿No? ¿O qué es esto? ¿Por qué? No, somos... tenías varios... no, es verdad, que teníamos varios supervivientes. ¿No? ¿Tengo que elegir? Pues ya he elegido. No, pero sí, tenemos a los dos. Para un momento. ¡Oh, hija! Hija de Cristo.
hija de Cristo. Ay, Dios mío, parece una roquera. Soy la hija de Cristo. No, ¿cómo me meto en ese panel? A ver. Nuestras cosas. ¿No? No puedo verlo. Mierda, quería haberlo leído, tío. La niña bendita. Lee la historia, ya soy gilipollas. Abandonar. Y empezamos otra vez. Así es la cosa, tío. Vamos a leer su historia, sí, que eso está guay, tío. Que a lo mejor se podía leer después, pero soy yo muy drama, ¿no? Continuar, no, otro intento. ¡Oh! ¡Ah, mira! Forzar el contenido de Final Cut. Te aseguraré de que jugará el contenido de Final Cut, incluyendo las nuevas localizaciones. De lo contrario, aparecerán de forma aleatoria. ¡Hostias! Modo Anniversary Edition. Podrás asegurarte de que juegue el contenido de Anniversary Edition, incluyendo sus nuevos lugares, nuevos personajes y un final totalmente nuevo. Se incluirá al azar. ¿Lo metemos las dos cosas? ¿Lo forzamos? Ha mejorado mucho el juego, ¿sí? Hostia. Vamos a darle a los dos, yo lo quiero ver, ¿no? Topa adentro. ¡Ay, uno u otro! ¡Mierda! Pues a lo mejor lo jugamos mucho, ¿eh? Este tío tiene una cara de picado. Esta tía parece muy buena gente. Y esta niña me da un poco de miedo, ¿eh? Isca Cristo. Iskra, perdón. Pavel. ¿De qué me suena Pavel? Se escribe Pavel, pero creo que es Pavel. ¿Esto no es un apellido que sale en algún juego o algo, tío? Pavel corría mucho. Del metro, es verdad. Del puto metro, es verdad. Yo tengo que quitarme esta manía de decir puto delante de todo, tío. Ah, mira, esta también es Pavel. A lo mejor son marido y mujer. Hija con su padre. Que no sé, su padre no está aquí ahora mismo. Bloqueado y bloqueado. Y Zlata. Livia Marcos Zlata. ¡Ah! O sea, ¿esto qué significa? Iskra y Cristo. Claro, estos son padre e hija. Cristo ese, que creía que era el apellido. Yo digo esta gente porque tiene como varios nombres de apellido y tal. No, claro. O sea, esto es Pavel, Bruno y Marco. Esto es Katia, Bruno y Pavel. Y esto es Iskra y Cristo. Y Zlata, Libia y Marco. Vale. Hombre, mejor 3 que 2, ¿no? O sea, lo siento, hija de Cristo, pero... ¿No? Mejor 3 que 2, ¿no? Si no te has dado cuenta, pero si tienes... Sobre todo, ya sé, cuando termino de explicar algo, de una vez siempre te aclaras la voz tosiendo dos veces y digo... Sí, lo sé, Pablo. Y cuando empiezo el directo también. ¿Qué pasa, gente? Siempre hago eso. Sí, es verdad. Muchas gracias a Black Mamba por el tier 1. Bienvenido, tío. Muchas gracias. Con Cristo son 3. Ah, ¿también? ¿Y por qué no sale...? Bueno, ¿qué le damos entonces a esto o a lo otro, tío? Incluyendo las nuevas localizaciones. Todo tendremos que jugarlo dos veces, ¿no? Nuevos personajes, tal. Le voy a dar primero a esto, ¿vale? Lo del Final Cut, ¿vale? Al azar. ¿Pero al azar me va a poner uno de los dos? Yo le voy a dar a esto, por si acaso, ¿vale? Vale, ¿con quién jugamos entonces? Pero antes no me ha preguntado con quién quería jugar, ¿no? Modo historia. No, antes le he dado nueva historia y ha sido aleatorio, ¿no? Pues... ¿Jugamos con Iskra y con Cristo? Ya que nos ha tocado antes. Sí, ¿no? Así, vamos a darle. Perderás tu progreso actual. No tengo progreso. Pero vamos a leer su... ¿Puedes explicar de qué va el juego? Lo vamos a ver todos juntos porque yo ni me acuerdo. Lo jugué en 2014. Pero es un juego de lo que es la visión de la guerra desde el punto de vista civil. No desde combatiente, ¿sabes? Y es un juego rollo, pues eso, gestión de una base. Tienes que ir... Podemos salir de la base e ir por ahí. Pues eso, almacenando recursos, cosas para la base, comida. Me acuerdo que podías poner barricadas en las puertas. Luego va a venir gente a atacarnos, ¿sabes? Saqueadores, tal, en fin. Vale, aquí estamos nosotros. Vale, la guerra civil de Grasnavia... Ah, vale. Lleva... años arrasando. El gobierno militar ha asediado el último bastión de las fuerzas sublevadas. Una cantidad innumerable de civiles vagabundea por las calles de la ciudad. La comida y los recursos vitales se están agotando, por lo que el día a día representa una lucha constante por la supervivencia. Unos soldados echaron a Cristo y a su hija Iskra de su casa. Que fíjate, si te pones a empatizar con esto, con esta puta vida, tío, en plan... Leo otra vez. La comida y los recursos vitales se están agotando, por lo que el día a día representa una lucha constante por la supervivencia. Unos soldados echaron a Cristo y a su hija Iskra de su casa en busca de un sitio en el que resguardarse.
Sí, es que es en plan, hay una guerra y obviamente a la milicia se la pela todo, estamos en guerra, nosotros no tenemos que asentar aquí y tal, si tú vives aquí te buscas la vida, ¿sabes? Un poco esa vida, eso es el tema de lo del sitio de Sarajevo y tal. En busca de un sitio en el que resguardarse, dieron con un edificio abandonado y decidieron convertirlo en su hogar por un tiempo, ¿vale? Curiosidad, Iskra significa chispa en ruso. Hostia, tío. Perdón, soy Juan. Muchísimas gracias, tío, por los dos mesazos. Saludos de Colombia. Saludo para Colombia, tío. Grande. Y muchas gracias también a Eres por ese tier 1, tío. Bienvenido. ¿Eres tonto? No, hombre. Perdón por esta tontería que acabo de decir. Vale, pues vamos allá, tío. Si no recuerdo mal, cuando utilizas a uno, el otro está en modo automático, hace sus cosas automáticamente y todo el rollo, ¿no? Grande, Caros. Muchísimas gracias, tío, por el Prime. Grande. Lo has jugado antes a este, si no disfrutas, lo es buenísimo. Lo jugué cuando salió, en 2014. O sea, hace 7 años. Me imagino que ha cambiado mucho el juego y tal. Y aunque no hubiese cambiado, me acuerdo de poquito. Así que vamos allá. Creo que simplemente... Ah, vale, vale. Haciendo clic te mueves, clic derecho. Puedes elegir uno o la otra. Ok. Vale, a ver qué hay aquí. ¿Cómo hago esto? Ay, no. Some part of... Pero esto no estaba traducido del todo. Parts of radio station are still here, ¿vale? De la radio, ¿no? Puerta. Vale, ahora mismo que estamos con la niña. Sí. Vale, abrimos puerta. Aquí está la. El de esto, la temperatura que hace, que me imagino que puede. Veamos si queda algo útil aquí. Ah, verdad, primero. Mira, esto es las cosas que puede lootear. De esto me acuerdo. No, en plan, puedes mirar en estos montones. Vamos a adentrarnos a través de este montón de escombros. Ah, pues no era lo que podía lootear. O necesitaré una pala o algo, ¿no? Pero porque a veces manejo... Ah, vale, sí, porque le doy clic. Ok. La foto pestañea, qué mal rollo. ¿En serio? ¿Esto? Hostia. Está triste, mira, triste. Y ya está. Triste. Me das un abrazo, papá, ha dicho, ¿no? Hostia, tío, qué mal rollo, ¿eh? Están hablando, ¿no? ¿Quieres jugar a las palmitas? Hostia, tío. Hostia. Tú imagínate, si este mundo es difícil para un padre, imagínate para una niña, ¿sabes? No sé qué edad tendrá, tío. La mano es lo que puedes lootear tal cual, ya. Yeah. Vamos a hacer de buen padre, ¿eh? Es verdad que pestañea, qué miedo, tú. Qué divertido, Iskra. Iskra era ella, ¿no? Sí. Sí, mañana lo intentamos de nuevo, vale. Triste, jugando. Vale, vale. O sea, ¿veis? En plan, puedes hacer acciones para que... Pues para que no esté tan mal el personaje. Ah, mira esto, ¿no? A lo mejor. A ver. Materiales. Vale, libro. ¿Y esto qué era? Un buen libro resulta inspirador. Cuanto más tengamos, mejor. Si los tiempos son difíciles, podemos utilizarlo como combustible para el radiador o el fogón. A lo mejor esto se puede leer o algo así, ¿no? Vale. No, en plan para quitarle la tristeza o algo, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Pero se pone en modo automático o no se pone en modo automático? O lo tenías que enviar tú. Vale, ¿podemos subir aquí arriba? ¿Habrá alguna escalera? Vale, tenemos que quitar esto. Ah, mira, ya está bajando. Sí, eso es que tiene que haber por aquí alguna... Los escombros bloquean el paso. Tardaré un rato en recogerlos. Ah, vale, vale, vale. Ah, y lo deja... Ok. ¿Y no había alguna forma de adelantar el tiempo? Mano, qué miedo. ¿Y esto qué es? A ver. Con una pala lo quitaba antes. Ah, vale, vale. Bueno, si nos encontramos una pala por aquí. ¿Esto qué es? Jugando. Ah, mira. Está pintando en la pared, tío. Jugando. ¿Y este tío cómo va? Bueno, no tarda tanto, ¿eh? La dejo jugando para ver si se le quita la tristeza. Jugando con la pared. Ah, vale, dale arriba a la derecha de la foto que aparece como... Ah, bio, es verdad. Hostia. Iskra, hija de Cristo. Hola, me llamo Iskra. Mi madre está visitando a mi abuela, así que papá cuida de mí ahora. Eso no suena muy bien, ¿no? Nos volveremos a ver cuando se vayan los soldados. Papá dice que se irán cuando otros países nos envíen ayuda. Espero que sea pronto. Echo de menos a mamá. Echo de menos a mis amigos. Echo de menos mi habitación, la tele y los helados. ¿Sabías que tuvimos que vivir en el sótano? Papá dijo que sería lo más seguro. ¿Puedo echar un vistazo por aquí? Ah, arrastra para más. ¿Arrastra para dónde? No, no. ¿Arrastra para más? Entiendo que cuando sea muy largo el texto, ¿no? Cristo, solíamos vivir cerca de aquí. Abstemio. Hostia, no puede beber, ¿no? Abstemio era eso, ¿no? Cuando empezaron los primeros bombardeos,
Nos mudamos al sótano por seguridad. Intentamos hacerlo lo más habitable posible. Pero aún así seguía siendo frío, oscuro y húmedo. También había ratas. Iskra les tiene miedo. Pero le dije que tenía que ser valiente. Ella pasaba la mayor parte del tiempo en el sótano mientras yo salía cada día por provisiones. Y yo, esto de que hayan metido niños y niñas es la hostia, ¿eh? Es la hostia. Se hace mucho más cruda la historia, ¿eh? Bueno, voy a ver si puede moverse un poco más, a ver si podemos... Yo qué sé, a ver si tiene cosas. Entiendo que si quito esto a lo mejor... Es que no me acuerdo que... No, porque profundidad no había, ¿no? Vale. Ah, y esto es la calle, ¿no? A ver. ¿Me puedo mover por aquí? ¿Cojones? No, hasta aquí, ¿no? Qué raro, antes no salías del edificio, creo, ¿no? Niña, que te disparan. No, no, cabrones. No digáis eso. Ah, el padre ya ha terminado, creo, ¿no? Sí, ya ha terminado. Vale, pues nada, quédate jugando entonces, venga. Vamos a darle al otro lado. Porque abajo, ¿cómo se baja, tío? ¿Hay algo? Ah, por aquí, coño. Ah, vale, vale, aquí tenemos cosas que lootear. Vale, pero espérate, lo había dejado jugando. ¡No! Le he dado a que se mueva. Párate, juega. Ahora. Vale, vamos a subir por aquí. Tenemos suerte de que aquí no haga frío. Vale, pero sube, ¿puedes subir? Sí. Vale, todo es con clic, ¿eh? Todo es clic, 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 clic. vale, ¿esto qué es? ¿Sabes? Hierbas, distintas hierbas que se pueden usar para fabricar medicinas. Ok. Clic derecho, coges todo el grupo, ¿no? Equipo, ganzúa de puta madre. Esto cuando vayamos fuera a ver si hay materiales para allí y tal, pues nos puede venir bien. Agua limpia. La necesidad para preparar comida. Hostia, tío, el agua la cogí así. ¿Y esto qué eran? ¿Cerillas o algo así era? ¿Qué es esto? Combustible. Vale, vale, vale. Ok. Guay. Joder, ahora lo mismo esto, tú. A ver si... Espérate, voy a ir con ella. Sigue triste, ¿eh? ¿Qué está haciendo? ¿Está leyendo? Parece que está leyendo, ¿no? Vale, vamos a bajar con ella. Para acá. Ah, mira, y aquí puedo utilizar la ganzúa, ¿eh? Vale, vamos a saquear esto. Botón de coger todo y al lado, a ver. Porque yo estoy ciego, ¿no? Es verdad, coger todo. Pero bueno, también es por ir leyendo alimentos crudos. ¿Esto que estoy cogiendo qué era? Componentes para fabricar. Vale, obviamente hay crafteo. Hay muchas cosas de crafteo. Tal, tal. Los libros eran muy importantes, si no recuerdo mal, tío. Eran importantes, ¿no? Bueno, ahora nos iremos enterando. Vale, ya hemos looteado el armario este. Vamos aquí. Ahora mismo estamos looteando lo que es nuestro propio propio refugio, tío. Pillamos. Anda, mira, madera. Esto creo que también era muy importante, ¿no? Para construir muchas cosas y tal. Luego puede, si no recuerdo mal, podías construir Ah, mierda. Ah, vale, vale, claro. No deberías jugar con escombros. Como ella es la hija, no puedes quitar escombros. Vale, vamos otra vez a volver a dejarla jugando. Y hasta que este termine de coger escombros. Porque no puede hacer otra cosa, ¿no? No. Ah, mira, y aquí es donde podías fabricar. A ver, espérate, vamos a subir arriba. Ah, mira, comida en la nevera. Tenemos un poquito de comida. ¿Y cómo sabes cuando tiene hambre? Lo pondrá aquí, ¿no? Pondrá ligeramente hambriento, no sé qué, ¿no? A ver. Quizá alguna persona... Joder, tío. No puede hacer nada, niña. hostia, pelota. Que un niño no... ¿A qué niño no le gusta jugar con una pelota? Componentes que necesitamos. Necesitamos dos juguetes rotos. Vale. Se fabricará pelota, tal. Objetos domésticos. Una cuerda de saltar. ¡Bof! ¡El Crofi! Resulta increíble cómo un trozo de cuerda tiene entretenido a un niño durante tanto tiempo. Ya ves. Y encima los pone petados. Vale, perfecto. Tiene sentido, tiene 6 años. A ver. Aquí tenemos cositas. Este chaval ya está terminando de esto. Vale, pero... Uy, un montón de componentes. Vale, muy bien. Salir. Y... Vale, y aquí están las medicinas que tenemos y tal, ¿vale? Que ahora mismo no tenemos de nada, claro. Vale. Subimos arriba. Por aquí hay algo. Por aquí hay más escombros. Vale, nada. Bueno, que haga lo que quiera la niña. Vamos a lootear esto. 7 p.m. ¿Esto qué significa? Que se acaba el día, ¿no? Y ya se duermen o algo así, ¿no? Me imagino que el primer día es simplemente para registrar cosas, ¿no? Sí, sí, se nos acaba el día ya, ¿eh? A las 7:30 entiendo, ¿no? O a las 8. Vale, bien, comida, tal, de puta madre. Uy, ¿esto qué era? Joyería, un artículo, un valioso artículo de trueque. Ah, perfecto, cuando venga gente o algo podemos truquear con eso, ¿no? Perfecto. Echo de menos mi antigua habitación, papá, y mis juguetes. Joder, tío. Pues no te queda nada.
Yo lo siento, ¿eh? Vale, voy a intentar quitar esto. De noche, vale. ¡Ah! Ya me acuerdo, es verdad, tío. Planificar la noche. Claro, cuando llega la noche tú puedes elegir rebuscar, vigilar, dormir, dormir en la cama. Claro, no tenemos cama. Vale, vale, vale. Qué guapo, tío. Y pasa de hecha. Vale. Mira, casa tranquila, puedes decidir dónde quieres ir, ¿ves? Un montón de comida, un montón de materiales, cierta cantidad de medicamentos, grandes cantidades de armas, tienda de juguetes en ruinas, joder. Escuela bombardeada. Pero también había un nivel de peligro, ¿no? ¿Dónde estaba el nivel de peligro? ¿No se podía ver en algún lado? Porque hay sitios donde hay gente y otra... Más adelante. Ah, vale. Vale, vale, vale. Vale, pues la niña que duerma, obviamente. De hecho, no me da otra opción. Ah, puedo decir que no duerma. Ah, sí, sí, sí. Sería lo suyo hacer una cama en cuanto podamos, ¿no? Y esto significa que tengo una mochila de 12 espacios, entiendo, ¿no? Vigilar. Porque claro, también luego vamos a necesitar que haya gente vigilando. Para que cuando venga gente por la noche o algo, pues defendernos, ¿no? Dormir o rebuscar. Vamos a darle a rebuscar, obviamente, yo creo, ¿no? Buscador, además, ¿no? Buscador. Buscador, además, por la cara. Rebusca, sí, sí. Que no tienes comida, claro. Te sale donde pone la comida y lo de las armas. Aquí, ¿no? Te sale si es difícil o lo que sea. Bueno, vamos a leerlo. Casa tranquila. Está en una urbanización casi sin tocar. Es una zona tranquila de casitas con porches y jardines. La mayoría de las casas siguen habitadas. La gente intenta llevar vidas normales. No hay que buscar por allí, a menos que estemos dispuestos a robar. ¿Veis? Yo no me quiero meter en esto, la verdad. No quiero ser hijo de puta, porque ya me acuerdo de esto. Una vez fui a una casa de esta, había un abuelo y una abuela allí viviendo. Y robarles y tal es una putada que flipas, tío. Si podemos ir a sitios que estén inhabitados, mejor, tío. Creo que te puede gustar. El Frostpunk creo que lo tengo, Rasexy, alguna vez también que estuvo gratis. Pero solo controlo dos personas o cada vez llega más gente. Creo que luego llegará más gente, vamos, no creo, no. Casi seguro que luego se une más gente o los puedes reclutar, lo que sea así. Te tocará ser un cabrón para tu hija, voy a intentar que no, tío. Voy a intentar que no, yo me los cargué. Claro, es que puedes lo que quieras, puedes cargártelos, puedes... Puf, esto crudo, tío. Claro, puedes pensar eso, ¿no? En plan, y yo, aquí lo primero soy yo, si tengo que matar viejos los mato, ¿sabes? Cuando te mueras de hambre, le harás una visita. ¿Te los puedes llevar a tu refugio? ¿A los abuelos? No creo, ¿no? No sé, algunos personajes sí, otros no, ¿no? A ver, ¿escuela bombardeada o tienda de juguetes en ruinas? Han bombardeado varias veces esta escuela. Por desgracia, la mayoría de sótanos se han derrumbado. Así que sería una buena idea traer una pala y alguna otra herramienta. Claro. Dicen que algunos sin techo se han refugiado en el edificio. Uf. Esta tienda de juguetes solía alegrar a los niños de Pogoren. Ahora es un testigo silencioso de la felicidad que la guerra se ha llevado. Vámonos aquí, ¿no? Que parece que puede ser el sitio que menos gente tenga, ¿no? Y además hay bastantes cosas, ¿no? Vámonos para acá, ¿vale? Tienda de juguetes. ¡Difícil esa! Tienda, ¿no? Me habéis dicho todo el mundo la tienda. Vale. Nuestras cosas. ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar la ganzúa. Y creo que ya, ¿no? No necesito más cosas, ¿no? ¿Me llevo algo de comida o qué? ¿Me llevo algo para el trueque? En la tienda hay militares, ¿qué dices, cabrón? O sea, perdón por lo de cabrón. Quita el material. ¿Qué material? Ah, vale, sí. Pero la ganzúa sí la necesito, ¿eh? Puede haber militares. No te hacen nada los militares de la tienda. Bueno, ahora vamos a ir viendo, ¿vale? Vale, rebuscar, ¿no? Entonces no necesito nada, ¿no? Es que los militares, ¿verdad? Había algunos que te decían, no vengas para acá. Vale, no sé cuánto tiempo tengo para eso, ¿eh? Mira, esto es para pirarse. ¿Qué hace? No te vayas, cabrón. Ah, y puedes ir en plan agachadito así. ¿Y cómo se iba agachado, tío? ¿Cómo se iba agachado? No sé, supongo que así. Vale. Vale, de puta madre. Tenemos aquí, ¿qué era esto? Medicamentos, más comida, materiales. ¿Veis? La visión un poco como el Project Zomboid, ¿no? Esto era para esconderte, ¿no? A ver, vamos a mirar por aquí. No, no parece que se vea nadie, ¿no? Creo que no se ve nadie, ¿ves? Vamos a abrir esto. Vale. Aquí también te puedes esconder. Vale, voy arriba para lootear esto. Muchas gracias, Rodríguez, perdón. Muchas gracias por los 25 mesazos, tío.
Grande. Muchas gracias. Ve todo lo que puede, ve poniéndolo. Y ve poniéndolo en el principio. Hostia, tú, parte de armas, ¿no? Aunque balas no... Bueno, sí, para defendernos está bien las armas, tío. Tampoco seamos gilipollas, ¿no? Ve poniéndolo en el principio, eso como es. Puedes llevártela al... ¿Cómo, cómo? No entiendo eso. A ver, vamos a subir aquí. Creo que con doble clic corrías. Vale, vale. A ver. Ah, pero no se puede abrir. Ah, vale, pero puedo subir aquí, ¿no? La han atrancado, no se abre. Hay que intentarlo por el otro lado. Vale, vale. Vale, pero pírate. A ver. ¿Pero no puedo ahora subir aquí arriba? No. Ah, vale, vale, vale. Ok, pues entonces para abajo. Es importante saber cuándo irte. Ah, vale, vale. En plan, no puedes quedarte en cualquier lado. No vas a hacerme daño. Solo estoy buscando una cosa. No, no, no te voy a hacer nada. No pasa nada. Ah, es verdad, ¿eh? Es verdad. Claro, te los puedes cargar y tendrán cosas, claro. Ya, ya, ya. No voy a hacerte daño. Vale, perfecto. Están rebuscando igual que yo, ¿no? Puedo jugar afuera, está más que descartado. Vale, hostia, lo de los cigarros y tal también era importante. Vale, pues ya estoy casi que no me caben cosas, ¿no? Mata. Estáis iguales, ya, ya. Vale, ahora sí lo puedo abrir, ¿no? Ahí estamos. Ah, mira, esto no se puede abrir, ¿no? O se puede. Ah, sí, sí se puede. Mira, puedes quitarle las de estas. Puedes volver al mismo sitio luego más tarde, ¿no? Si te han quedado cosas que lootear y tal, ¿no? Sí, vale. Ah, el tabaco y el café es una moneda de cambio muy tocha. Vale, vale. Mira, aquí tenemos esto. A lo mejor no tendría que usarlo, me diréis. Pero bueno, yo voy a mirar. Tendría que haber mirado antes, soy gilipollas. Oh, pues sí, sí ha merecido la pena. Hostias. Pero es la cosa, que no me caben, ¿eh? Hay cosas aquí que ya no puedo coger. Pero, ¿qué me habéis dicho? ¿Que puedo llevar cosas a algún lado? ¿Y dejarlas por algún lado? Sí. Ah, sí. Mira, mira todo lo que tengo aquí, tú. Un montonazo de... No, no, creo que no se puede. Sí, no. Pero tienes que volver otra noche. Ah, vale, vale. Vale, vale, pues ya está. Volvemos en otro momento, tío. A ver, ¿y puedo subir aquí? ¿Cómo se sube aquí? Ah, por aquí. Pues aquí hay un montón de cosas que lootear y es muy seguro, ¿eh? Está muy bien, tío. Vuelve otra noche, vale. Vamos a pillar todo lo que podamos estaquear. Mira, dos juguetes. Ya le podemos hacer a la niña la pelota. O sea, la pelota no en plan de hacerle la pelota, sino de hacerle crear una pelota. ¿Esto qué es? Alcohol puro. Vale, ya vamos casi a tope, ¿no? Todavía nos queda medianoche, ¿eh? Ya sabemos que tenemos que venir aquí en la próxima noche. Vale, entonces podemos correr, ¿no? En plan, no parece que haya nadie malo aquí, ¿no? A ver, mira, vamos ahí abajo. Vale, tendría que quitar esto. ¿Esto qué es? Vale. Necesito algo para abrir la cerradura. Vale. Claro, aquí voy a tardar mucho sin la pala. Bueno, a ver si puedo encontrar una pala. ¿Dónde puedo encontrar una pala, tío? A lo mejor incluso allí en el mismo refugio, tío. Ah, hasta aquí, ¿no? Ah, vale, vale, pues no, no había nadie malo ni nada, ¿eh? Bastante fácil esta zona, tío. Un montón de materiales más. Vale, 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 ok. Pues ya está, pues tenemos que volver la siguiente noche ya, y ya podríamos coger todo. Bueno, el tiempo que me queda, voy a hacer esto hasta que más o menos se vaya acabando el tiempo y ya me piro. Correr a la salida, claro. Vuelve ya mejor y descansa. Estás cargado ya. Te la tienes que craftear. ¡Ah! Te las crafteas, vale. Ahora deja la comida y esa cosa para otra noche. Bueno, es que, pero ¿me puedo quitar cosas de la mochila? En plan, soltar. Ah, sí, sí. Oye, si le doy a correr a la salida, o sea, le tengo que dar antes, ¿no? Tienes que salir 30 minutos antes, si no se puede perder o morir. Vale. 30 minutos antes. ¿A qué hora cierra la noche? O sea, cierra. ¿Me piro ya? Vete ya, vale. Y no hace ruido. Ya, 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 sí, sí, el Errai. Sí. Sí, 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 de eso me acuerdo, tío. Y había zonas muy chungas, con gente armada que te disparaba, qué tal. O simplemente bandidos, ¿no? En plan, con armas cuerpo a cuerpo y tal, que te pegaban y eso, ¿no? ¿A qué hora cierra? Vale. ¿La había escuchado? Daddy. Hola, mira todas estas cosas. Ojalá trajera tanto siempre.
Vale, guay. Mira, una noche tranquila. Quizás estaba buscando suministro y ha traído algunas cosas interesantes. Perfecto, tío. Un montón de cosas, ¿no? Tenemos comidita, tal. Vale, y como, mira, con hambre y cansado. Y son las 6 de la mañana, claro. ¿Y cómo hago que descanse? Nuestras cosas. Vale, tenemos bastantes cositas ahora, ¿eh? ¡Grande, Francis! Muchas gracias por el Prime, tío. Bienvenido, grande. ¿A esto qué te queda? ¿Qué pasa? Toda la juguetería han cerrado, pero mira lo que te he traído. Hostia. No lo puedo mover, ¿no? ¿Será porque está hablando o por qué? Ha dormido mal, ya ves. Con hambre. Vamos a hacer que coma, ¿no? ¿Esto qué era? Ah, no, 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 párate. Para. Que se podía cocinar y eso, ¿no? Me imagino que esta comida es la buena, ¿no? A ver, un momento. Nuestras cosas. ¿Esto qué es? Alimentos enlatados, más nutritiva que los alimentos crudos. Te puedes acostumbrar al sabor, vale. Y esto es alimentos crudos, pero cocinados resultaría más nutritivo. Ahí estamos. Ah, fertilizante, verduras. Vale, ok, perfecto. Ok, sí, eso es para cocinar. Pues alimentos enlatados. Bien alimentada, perfecto. Vamos para abajo para que hable con él. Quiero hacer la pala en cuanto pueda, ¿eh? Se le suele dar de comer cuando pone mucha hambre. Ah, vale. Vale. ¡Oh! ¿Alguien ahí? He traído algo. ¿Nos fiamos? Sí, ¿no? A ver, es verdad que tú eres un padre y llama un tío a la puerta y es como en plan... Hay alguien en la puerta. Mercader, ¿no? Creo que podrían necesitarlo. Venga, déjame... Deja, para de hablar. ¡Para de hablar! La próxima vez será diferente. Que no se vaya, por favor. Bueno, ¿va a hablar ella? Por la cara, ¿eh? Habla ella. Ah, ahora. Hola, ¿puedes llamar a tus padres, por favor? Qué guapo, tío. Debería estar en el colegio junto a otros niños, maldita guerra. Oye, pero no le cierro la puerta. A ver. Me sobra algo de madera. Tenemos que ayudarnos los unos a los otros, sobre todo en tiempos como este. Tenía unos árboles en el jardín, pero cada día hace más frío, así que decidí cortarlos para tener leña antes de que lo hicieran otros. Puedo compartirla contigo y tal vez la próxima vez podrías ayudarme tú, ¿eh? Puedo darte 20. Le decimos que sí, ¿no? Qué grande, ¿eh? Claro, esto lo que pasa es que parece una deuda, ¿no? En plan, en el futuro le tendré que ayudar, ¿no? Sí, dale, vale. Será mejor que me vaya, no me pille frío. Y yo, ¿no te quieres quedar? Te podrías quedar, cabrón. Se llama Joseph. Luego te va a pedir algo 100%, sí. Pero bueno. A lo mejor me pide algo de medicamentos o algo así, ¿no? Ok. Vale, ¿qué le hacemos una pelota a la niña? Bueno, tendría que seguir quitando cosas, ¿eh? Que tenemos todavía muchas cosas aquí que... Mira, vamos a venir aquí. O bueno, debería... Papá, tengo miedo. ¿Me das un abrazo? Por supuesto. ¿No te puedo dar un abrazo? No, no puedo, ¿no? Es una manera de hablar, ¿no? No quiero un abrazo, en verdad, ¿no? La niña como juega con mis sentimientos. ¿Dónde estaba esto que yo quería? Aquí. Ah, es que tengo que subir aquí, ¿no? Son todas igual. ¿Qué pasa? ¿Cómo bajo? Ah, por esta escalera, coño. Aunque esto lo puedo quitar, ¿no? Vamos a quitar esto. Me falta un botón en plan para acelerar el tiempo y tal, ¿no? Yo creo. Bueno, aunque eso a lo mejor lo haría menos... No, le quitaría como crudeza al juego, ¿no? 60 segundos, loco, ¿no? ¿Segundos lo conoces? No, creo que no, tío. En la mesa de crafteo. Vale, tengo que mirar ahora. Quería seguir looteando primero. Voy a seguir looteando. Necesito algo para abrir la cerradura. Hostia, mierda, de verdad. Y eso había que hacer una palanqueta o algo así, ¿no? Perfecto. Perfecto. Vale, vamos a, pues venga, vamos a ir allí, sí. Ya tiene un poco de hambre, sí. Con hambre y cansado. Dale una pelota a la niña, sí, ahora se lo hago también. Un momentito. Cama, tío. Vamos a hacer un par de camas, ¿no?
Ya sea de noche o de día, sí. Yo creo que esto ya es muy importante. Ah, lo que pasa es que, claro, tiene que estar una hora él mismo fabricándolo, ¿no? Claro, una chimenea, o sea, un radiador, perdón. Radio, columpio. Una fuente ilimitada de diversión. Hostia, qué guapo, tío. Talleres, fogón, llaves. 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 Aquí tienes de todo, tío. Mira, pero lo primero es una cama, yo creo, ¿no? Arrastra para colocar en el destino vacío. Ah, vale. ¿Dónde hacemos las camas? Lejos de... O sea, la puerta está aquí. La hacemos arriba, ¿no? ¿No? Le ponemos las camas... ¿Dónde? ¿Aquí? Quizá, ¿no? ¿Os parece bien ahí? Hay más arriba, pero tampoco para irnos a tomar por culo, ¿no? Claro, ya tiene que estar una hora ahí trabajando. Y entiendo que la niña no puede fabricar una cama, ¿no? Ha dormido mal, bien alimentada. La niña entonces... ¿Dónde está? Está aquí. Sería divertido jugar aquí al escondite con mis amigos. Y yo, pobrecilla, tío. Ah, coño, lo hace todo rápido, a ver. Vale, vale, perfecto. ¿La niña puede construir algo? Ah, ah, ¿qué fabrico? Ella puede fabricarse su propia... ¿Le hacemos una pelota o una cuerda de saltar? Ah, parece que la pelota es mejor, ¿no? Porque pide más materiales. Pelota, ¿no? ¿Arrastra también la pelota? Hostia. ¿Dónde te pongo la pelota? Pongo la pelota... ¿Se la pongo también arriba? ¿O qué? ¿La pongo aquí? Furbo, furbo. Que se mueva un poco. La voy a poner por aquí. ¿Y por qué no me deja ahí? ¿Dónde tengo que ponerla? Ah, mira. Ah, que tiene que estar... Ah, mira, ahora. Aquí no me deja por alguna razón. Lo pongo aquí mismo. Colocar. Vale, el tío este ya está terminando. Vamos a hacer la otra. O con una cama valdrá. Si siempre va a haber uno rebuscando. No, pero no puedo rebuscar todos los días con uno, ¿no? Claro, pero la niña siempre va a estar durmiendo. O sí puedo. ¿Puedo rebuscar en la siguiente noche, gente? Que por cierto ya mismo va a ser. ¿Puedo? Me voy a hacer la pala, tío. Lo necesito. Sí. Vale. Pues entonces... Ah, pero aquí no es la... Aquí no es la pala, claro. ¿Dónde es? ¿Tienes que mejorarla o qué? Taller mejorado. Permite fabricar objetos y aparatos más sofisticados. ¿Será con esto o qué? Puedes, pero estás cansado. El tío está cansado. Después por el día tiene que dormir. En explorar tu casa ya, porque la noche el tío tendrá que... Alguna noche el tío tendrá que descansar, claro, y la niña siempre se va a quedar durmiendo, ¿no? Vale, vale, pues entonces venga, vamos a fabricar la cama también. Dos camas juntas, ¿no? ¿Tienes hambre? Sí, voy a esperar a que esté con mucho hambre para comer. Que descanse un rato el padre durante el día, así sale por la noche. Claro, vale. Grande Fruden. Creo que es Fruden, ¿no? Muchas gracias, tío. Muchas gracias por el Prime, tío. Es que el rollo es que la niña... Jugando, mira. ¿Pero por qué juegas aquí? Juega con la pelota. ¿Dónde está? Aquí. ¡Ah, mira, ya está! Se le ha quitado el triste. ¡Qué bien! ¡Puta madre! Vale, se está haciendo ya de noche, ¿eh? O sea, se va a hacer ya de noche. Justo he hecho la cama. ¿Qué hago entonces? Lo dejo... Es que no voy a poder, claro. Nada, si ya es de noche. A ver, ponte en la cama un poquito. Ah, míralo. Va a dormir 10 minutos y para afuera otra vez, ¿no? Mejor al taller, sí. Pero es que ahora no me da tiempo. Mira la niña. De noche. Puedo... Haz ganzúas. También tenía que haber hecho ganzúas. Pero bueno, ahora mismo no lo necesito. Tienda de juguetes visitado. Mira, ahora puedo ir. Supermercado, cervecería. Voy otra vez a la tienda de juguetes sin ninguna duda, ¿eh? Puedo ir, aunque esté un poco cansado, ¿no? Dormir en la cama, uno de dos. Dormir, vigilar, rebuscar. Puedo ir, ¿no? Sí. Ganzúa lo necesito porque ya no había nada que necesitase... Que ¡Joder! Necesitase ganzúa, tío. Luego puedes tumbarte en la cama sin problema. Vale, vale. Pues venga, vamos para acá. ¿Necesito algo o no? ¿Todo bien? Rebuscar. Parece que tienen menos huecos.
No, creo que no, ¿no? Luego me imagino que también podré mejorar la mochila y tal, ¿no? Venga, vamos a lootear rápidamente los que nos faltaba por lootear. Que ahora mismo no me acuerdo ni qué era. Arriba había algo, ¿no? Voy para arriba. Mira, aquí, ¿ves? Para. Bueno, da igual. Fíjate todo lo que teníamos aquí por lootear, ¿sabes? Muchas cosas, tío. Esto es de antes, aquí es donde hemos venido antes. Bueno, aquí nada más que había una madera. Pero la pala es importantísima, la quiero ya, tío, para poder movernos por ahí y pillar lo que... Creo que aún así todavía no voy a poder pillarlo todo, ¿no? El juego lo hace más complicado, señora, que hace cosas, por así decirlo. Sí, sí, total, tío. Pero también se hace más humano, ¿no? ¿Cómo rushe así? Porque ya estaba en este sitio, tío. Claro, mira, no me caben las cosas, tío. No me van a caber ni de coña. En verdad creo que ya solo me queda la parte de abajo, ¿no? Aquí no había nada. ¿Fuera había algo? ¿Me quedaba algo? Creo que lo cogí, ¿o no? Ah, no, pues no. Aquí es donde estaba todo también, los materiales, los componentes, ¿no? Hay muchos componentes, que eso es para fabricar, ¿no? Mira. Claro, fíjate. Que mira ya cómo estoy, tío. Ah, y abajo tengo que quitar el trozo ese. ¿Se me habrá quedado como antes? Ah, pues sí, mira. Se queda... Baja, tío. Esto hace falta la palanqueta. Vale, vamos a abrir esto por lo menos. Es importante para construir cosas. Ya. Tira la madera. Tiene mucha madera en el refugio. Vale. Aunque puedo tirar uno de madera y coger cuatro de estos. Me conviene, ¿no? Y si lo sueltas aquí, se queda en el suelo y luego lo puedes volver a coger. Entiendo que sí. ¿No tiene la música muy alta? No lo sé. ¿La tengo muy alta? No, ah, vale. Tengo tiempo, hay tiempo, tío. Si lo sueltas al suelo no se puede coger, ¿no? Ya. Ya no está, puede venir otra gente. Ah, vale, Juanjo, ok. Aunque hayas looteado un sitio, puede ser que no te aparezca la misma gente, ¿no? Ah, mira, esto es para bajar abajo. Pues entonces vamos a mirar. Vaya que... De todas formas, hay una cama, ¿no? ¿Y si lo sueltas así en un sitio como este? ¿Sí podrás? Hostia, a ver, esto sí que lo quiero, ¿eh? Nube ganzúa, mira qué material. Hostia. Sí, ¿ves? Puedes hacer esto, ¿no? Uf, qué putada. ¿Qué hago, tío? Piezas eléctricas. ¿Me quedo con esto? Quizá. ¿O qué? No sé qué hacer. ¿Qué cogeréis vosotros? Nada, voy a tener que venir aquí una tercera noche, ¿no? Comida, pero primero tengo que... Claro que tengo que hacer muchas cosas, tío. Comida muy importante. Vale, vamos a soltar las piezas estas. Vamos a coger la comida. La ganzúa también estaría guay pillarla, ¿no? De hecho, allí en la casa tenía que... Suelto un poco de material. Suelto de estos cuatro componentes. Ya luego los cogeré. ¿Sabes? Me voy así. ¿Os parece bien? Tendría que pillar esto y lo de fuera. Que también puedes con la ganzúa. ¿Abrimos esto con la ganzúa? ¿O nos esperamos a casa? ¿Qué haríais? No. Veis, aquí tengo todo este material. 4, 5, 6. Sí, en la siguiente salida. O sea, en la siguiente venida aquí puedo cogerlo todo, ¿eh? A casita mejor, pues venga. Vámonos. Hay una palanca que es como una ganzúa reutilizable. Claro, eso es lo que me imagino que te lo puedes fabricar, ¿no? Si vuelves antes de la noche, ¿tienes más horas o algo así? ¿O descansas más o te cansas menos o algo así o qué? Acuérdate de llevarte la ganzúa la siguiente noche. No, la ganzúa creo que la voy a utilizar aquí. Que creo que la puedes utilizar. Tenía una zona donde quería utilizarla. Con una palanca es muy rodosa, pero dura mucho más. ¡Ah! Vale. O sea que lo suyo es guardarse las ganzúas para cuando salen, ¿no? Vale. ¡Nos han asaltado!
¡Hijo de puta! Es que, tío, niño, yo estoy con la niña y con el padre. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué nos han robado? Estaba sin vigilar, nos robó. Nos han robado comida y agua. Bueno, plan, un poco de tal y tal. Hijos de puta, ¿eh? Y con la niña, menos mal que no le han hecho nada a la niña, ¿eh? Qué cabrones, tío. Vale, me tengo que... Venga, voy a espabilar, tío. Voy a fabricar... Voy a mejorar la de esta. Por lo menos ya tenemos la... Muy cansado, ¿eh? Tengo que dormir. Voy a mejorar la mesa y duermo. ¿Con la niña qué puedo hacer? ¿Puedo hacer algo? Es que creo que no, ¿no? Ya está llorando. Hostia, pobre, ya está llorando, ¿eh? Deprimida. Herida leve. Ah, hostia, entonces sí que le han hecho algo, ¿eh? Heridas a la niña, hostias. Hostia, tú, qué duro, ¿eh? O sea, que ha visto el asalto, o sea, le han hecho daño incluso. Quítate el juego, Andrés. ¿Que cómo la curamos, tío? Tampoco tengo muchas de estas. A ver, un momento. Hostia, qué putada, tío. ¿Esto qué es? Medicamento. Tiene un sabor terrible. Puedes salvarte la vida si enfermas. Pero no sé si es eso lo que necesito. ¿Le doy tabaco? No, hombre. Hierbas. ¿Qué es lo que necesitas si está con heridas leves? Necesitas vendas. Vendas. Vale, vale. Bueno, si es leve, a lo mejor se le cura... A ver, espérate. Pobrecilla, tío. Me da toda la pena, tío. Hostia, una guitarra. ¿Esto qué es? Ah, tapiar, tú ves. Los agujeros y las ventanas de edificio para protegernos mejor de los saqueadores. Esto era importante, ¿no? Mírame ahora. 2 meses de racha y 5 en total. Te quiero, Andrés, suito. Mírame ahora, 2 meses y 5 total. Grande, Nacho. Muchas gracias, tío, por los 5 mesazos. Ole ahí. Grande. Debería ser la cocina. Vale. La cocina es esto, ¿no? El fogón. ¿Hacemos el fogón? Aquí, al lado de esto. ¿Por qué no me deja aquí, tío? Porque hay muchas cosas ya. Pues lo voy a hacer aquí al lado, entonces. No gastes vendas por ahora, vale. El taller te da para ambos. Sí, lo de tapiar era importante, si no recuerdo mal, tío. Pero ese tío está muy cansado. Tengo que dormir, ¿eh? Un poco ahora, aunque sea. No sé cuántas horas tendrás que dormir, pero... No se tarda tanto en fabricar cosas, ¿eh? Y vamos a ver, el tema de, por ejemplo, las medicinas y eso, ¿dónde las creo? Ah, en el... Ya. En la otra mierda esta que tengo que construir también, claro. Es que primero tengo que construir estas cosas, ¿no? Mira, a ver. Comida, a ver. Objetos básicos, alimentos cocinados. Más nutritiva, tal. Vale, 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 vale. Combustible. Pero bueno, ahora mismo no lo... ¿Enseñar? ¿Cómo que enseñar? Que tengo que aprenderlo. Iskra no se siente bien. Esperaré hasta que se encuentre mejor. ¡Ah! ¡Le puedes enseñar cosas a la niña! ¡Qué guapo! ¡Ah, qué guapo, tío! Habla con la niña, pero es que creo que no... Deprimida, herida leve. A ver. Creo que no, no puedo hacer nada, tío. No puedo hablar con ella, tío. Pobrecilla. Este tío lo tengo muy cansado. Son las 10 de la mañana. Es que quiero fabricar algo más. Me habéis dicho que fabrique... En plan, yo quiero hacerlo de... Mira, taller de hierbas. Esto es, ¿no? Medicina, herbada, vendaje y cigarro, sí. Esto lo necesito ya, tío. ¿Y esto para qué era? Alambique. Alcohol fuerte, sabor repugnante. No, voy a hacer lo de las hierbas, tío. Esto. Aquí. Tiene un icono en su cabeza. ¿Sí? Sería mucho más fácil con 3 adultos ya. Demasiadas noches sin dormir. Vale. Vamos para allá. A ver. ¿Y a esta tía qué le digo? ¿Le digo que duerma también? Haz que la niña juegue o habla con ella para que no llore. Vale, espérate. A ver si quiere jugar deprimida. No me apetece. No. ¿Y si se duerme? ¿Y el padre cuánto tiempo tiene que dormir? Hasta la noche, ¿no? Y con hambre. Bueno, con hambre. Con hambre también tenía antes. Ah, ¿pero no está durmiendo el padre? ¿Está durmiendo o no? ¿O esto no es dormir? Está descansando. Ah, vale, vale. Está durmiendo, pero tarda. Vale, vale, vale.
No le quiero dar a acabar el día. Vamos a dejar que pase un poco el tiempo, ¿no? Si pasa el día, cuenta como que ha descansado ya. Sale naranja. Según pasa suceso, va poniendo sus pensamientos. Es interesante leerlo. Es verdad, es verdad. ¿Veis que cambia? Es verdad, tío. Recuperándose, mira. Al descansar. A ver. Día 3. ¿Qué clase de personas hacen daño a un niño? ¿Cómo pudieron hacer algo así? Pobre Iskra. Joder, tío. Vale, vale. Cansado, sí, está descansando, ya no está muy cansado, solo está cansado. Vale, vamos a esperar un poquito más para ver si antes de que termine el día se le quita lo de cansado y puedo terminar de fabricar esto, tío. Y ya cuando vuelva la siguiente noche le daré a que coma, ¿vale? Sí, sí, Sabo, bueno, acabamos de empezar. Ahora mismo no me voy a ir a sitios chungos, tío. Mira, ¿ves? Esto es lo otro que quería, o sea, que puedo abrir. Tengo que hacer la pala. ¿La pala dónde me la hago, señores? Porque aquí no me sale nada de fabricar la pala, ¿no? Eso es donde se craftea. Una herrería. Pero una pregunta. Es que solo con un adulto está jodido el juego. ¿Pero no puedo luego reclutar gente o que venga más gente de alguna forma? ¿Eso no era así? Que como no me acuerdo cómo era el juego. Es verdad, y tengo que fabricar para los asaltantes, sí. Mira, ya está, perfecto. Venga, que venga para acá. Reclutar no, vienen al azar. Vale, 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 vale. Momento que termine de hacer esto y después de esto me voy a poner a tapear, Algo, no sé el qué puede. Porque esto está súper abierto todo. Bueno, entiendo que vienen por aquí, por el frente, ¿no? Pero claro, no vas a tapear la puerta. Ah, ¿era por las puertas estas y tal? ¿O dónde era? No tapias nada en concreto. Ah, vale, perdón. Que era siempre. Vale, un momento, a ver. Eso estaría guapo enseñarle a la niña, En cuanto pueda. Le voy a hacer que la niña sea las hierbas. La niña que tenemos suerte y tal. A ver, esto. Vale, 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 vale. Fabricar. Podemos tapar la agujera y tal. ¿Dónde vas? A lo mejor no le da tiempo, Ah, mira. Ok. Sí, sí, sí que le va a tiempo, Le va a tiempo. Niña Mickey Porro 24-7, literal, La niña va a estar. ¿Por qué no comes? Porque todavía estoy solo con hambre. Cuando te ponga con mucha hambre. Le va a dar justo, Le va a dar justito, tío. Es hasta las 7:30, ¿no? Y hermano, justo, vaya cálculos. ¡Bof! Mira, 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 hablar. No me da tiempo a hablar con ella. Nos vemos mañana, niña. Ah, no, es hasta las 8, ¿no? Hostia, pues entonces sí que me da tiempo, Y yo, vaya crack. Justo, tío. Deprimida, hablando, mira. Perfecto, tío. Las 8. Me ha dado tiempo a darle un abrazo. Un abrazo de... me voy. Vale, rebuscar. Pues venga, lo mismo, Lo siento, pero una tercera vez voy a ir para ya olvidarme de este sitio. ¿Me llevo la ganzúa? ¿Me habéis dicho? No, porque es que... No, yo paso de... Voy a confiar que aquí no haya gente, ¿vale? Para que no me ocupe inventario. Ay, lo que pasa... No, no hay nadie. O sea, no... No vayas ahí, pero ¿qué pasa? ¿Que no merece la pena lootear todo a tope? O sea, ¿hay veces que merece la pena dejar los sitios sin lootear? ¿Os referís o qué? Ya, la ganzúa para el armario. Soy gilipollas, tío. Se me ha olvidado. De todas formas, cogiendo todo no sé si tengo sitio, Ya veréis. A veces me jodido a otro, por ejemplo, te faltan vendas. Pero bueno, ahora las vendas a lo mejor las puedo fabricar, ¿no? Esto ya no lo voy a poder abrir. Sin lootear, no, pero echar un vistazo de lo que te renta llevarte o no y decidir, ya. ¿Ves? Es que ahora... Sí, pero que a lo mejor me hubiera venido mejor en otra noche venir a otro lado, ¿no? Y haber pillado otras cosas, ¿no? Comida, tal, ya. No sé, he visto que había tantos componentes que digo que a lo mejor los voy a necesitar, tal. Ya tengo todo looteado, menos esto. Es verdad que aquí me hubiera llevado la ganzúa y a lo mejor... Aunque creo que entonces hubiese tenido también que decidir que llevarme y que no. Pero bueno.
Pues ok. Ahora mismo hay mucho material y te hace falta. Vale, vale, vale. Ok. Porque si tapas los agujeros de la casa de la tasa de sanidad, depende. O sea, baja, ¿no? Ya. Baja. ¿De qué va esto? Necesito un juego también de supervivencia, de vivir la guerra desde la cara de los civiles, ¿sabes? Espero que no haya pasado nada, ¿no? No, porque si no te viene antes, ¿no? Vale, de puta madre. Vamos, creo que incluso a... Cuño, ahora tengo por aquí un montón de cosas. Vale, un momento. Tapio otra vez, una vez más. Con mucha hambre y cansado. Vale, vamos a comer. Vamos a comer esto. Vamos a lo mejor a cocinar o... yo qué sé, debería enseñarle a la niña cosas, ¿no? Joder, con hambre y deprimida. Tengo que hablar con ella, ¿eh? Hostia, tú, mira. Día 4, mi historia. No me gusta este sitio, pero es mejor que nuestro sótano. Estaba oscuro y húmedo. Y había ratas allí. Esperemos que aquí no haya rata. Me dan miedo. Son asquerosas. Se te suben encima mientras duermes y te puedes morder. Joder, tío. Día 4. Por la noche no había nadie en casa. Estaba completamente sola. Me moría de miedo. No vea tú. Heavy, ¿eh? ¿Hay enemigos? Sí, sí. Te los encuentras también. O sea, hay combate también. Vale, voy a hablar con ella lo primero, creo, ¿eh? ¿Dónde está ella? Está aquí. ¿No puedo hablar con ella? Joder, es que no le tengo que dar clic a ella. Tengo que... Pero no le sale nada en la cabeza. Ah, mira, le puede decir que si quiere darle de comer, ¿no? No puedo hablar con ella, tío. Y está... Sigue deprimida, ¿eh? Joder, tío, qué putada, ¿eh? Sí que es difícil lo del tema del niño, ¿eh? ¿Es en 2D todo el rato? Sí. Vale, pues lo dicho, tío. Voy a... Claro, no le voy a poder enseñar nada si está deprimida. ¿Nos podemos ir? Joder. En la cocina puedes cocinar con una carne y con una verdura te da 2 platos. Ya, ya, ya. Es que tengo que hacer muchas cosas. Tengo que hacer medicinas, comida... A ver, esto, ¿no? Vamos a fabricar. A ver, porque enseñar no puedo, ¿no? ¿Ahora sí me deja enseñar? Esperar hasta que se encuentre mejor. No, no me deja. Pues ya está, pues lo fabricamos nosotros. ¡Ah, fogón mejorado! Mira. Uf, necesito un poco más de madera. No, no. Pues entonces, venga, vamos a hacer esto. Fabricar. Esto se fabrica rápido, ¿eh? Y vendas y tal, ¿eh? ¿Qué me recomendáis primero? ¿Venda? ¡Hostia! Hay alguien en la puerta. Hay alguien ahí. He traído algo. Vienen 2 personas, ¿eh? ¿Qué hacemos? Vienen 2 personas, ¿eh? He traído algo y vienen sin nada, ¿eh? Uf. Vale, quiere hablar. Vivimos a varios bloques de aquí. He visto que os habéis refugiado en este edificio. Y dado que vamos a ser vecinos, queríamos pasar a visitaros y saludaros. Os hemos traído unas verduras de nuestro jardín. Disfrutadlas. Parece de majo, ¿no? Fiju. Espero que te sirva. Ya da un poco de mal rollo, pero bueno. Es que yo qué sé, a lo mejor luego vienen o yo qué sé. Pero bueno, no, no saben nada de nosotros. No nos ha pedido información, no sabe cuántos somos ni nada, ¿no? Deprimida, con hambre. Ah, vale, con hambre. O sea, yo he comido. Yo creo que voy a comer con los dos, ¿no? Porque cada plato que te comes no te sacia el hambre total, ¿no? Te quita como un nivel de hambre, ¿no? Entiendo. Sí, claro. La habilidad nunca sobra en la guerra, ya. Zanahorias de cianuro bastante ricas. Joder, puta. Vale, tenemos muchas cosas para cocinar y tal. ¿Esto qué es? Esto. ¿Qué haces, papá? No tienes tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Quieres algo? ¿Quieres un abrazo? Mira, alimentada y deprimida. Voy a seguir tapeando, ¿eh? No quiero que vuelvan a saltar y que le hagan daño a la niña, tío. A ver. ¿Qué coño era eso, tío? Las copas esas que son. Es que no lo puedo ver, ¿no? Ah, alcohol. Vale, perdón. Alcohol. Bueno, pero es que también tengo que fabricar vendas o algo así, ¿eh?
Esto, ¿no? Venda, componentes, tal. Venga, vamos a fabricarlo. Una hora para fabricar una venda. Pero esto qué mierda, tío. Esto es del palo Shallow, ¿eh? Fallout Shelter. Efectivamente, mi Paporú. Eso es. Es que no me deja hablar con ella, no puedo. No me sale ninguna opción. Y no quiere, supongo que no quiere jugar tampoco, ¿no? Vale, por lo menos tenemos la venda hecha. Y lo que voy a hacer ahora es seguir... seguir tapeando, ¿no? Ah, no, no me deja, ¿eh? Tiene que ser otro nivel más... Vale, ¿y si mejoramos la esta, tío? Necesito madera, ¿eh? Ahora sí que necesito madera, tío. Vale. Voy a dormir entonces con él. Es lo que queda de tiempo. Papá, mi juguete. Espérate, ¿pero quieres hablar conmigo? ¿Ves? No me deja hablar con ella, ¿eh? Es que no me deja hablar. ¿Cómo le quito la depresión, tío? Nunca la había mencionado antes. Alguna vez la había... Sí que la había dicho, tío. Esto me ha dado... Pues no sé. Creo que hace un tiempo me lo dijisteis vosotros y... Bueno, me lo recordaste porque ya te digo que es un juego que jugué yo cuando salió. Pero que no lo jugaba desde entonces, 2014. No me acordaba de la mayoría de cosas, aparte de que ha cambiado el juego y eso, tío. Bueno, ha cambiado. Ahora mismo es como lo recuerdo, en verdad, ¿eh? Ahora mismo no estoy viendo nada que no... Hombre, no había niños. Cuando yo jugaba no había niños, tío. ¿Qué hago? ¿Duermo con ella también? Tienes que esperar ya. ¿Puedes explicar de qué va el juego? De vivir una guerra desde unas personas que no están combatiendo en la guerra, ¿no? Desde... Pues eso, desde civiles, que lo estoy diciendo mucho. Supervivencia, tío. Buscar alimentos, buscar... Mira, se está acabando ya el día. Alimentos, medicinas, salir a buscar cosas, mejorar tu refugio. Vale, de puta madre, ya he dormido. Y nada, lo que tengo que seguir haciendo... Esto ya lo he... ¿Ves? Esto. Pasa que no me va a dar tiempo ahora. Es historia con un fin. Creo que acababa la guerra, ¿no? Pero no me acuerdo cuándo, tío. No sé si tienes que aguantar unos días, cuánto eran o qué. Vale, la tienda de... la tienda esta ya pasamos, ¿no? Escuela bomba... Aquí, ¿qué pone? Cierta cantidad de medicamentos. Grandes cantidades de armas. En la tienda de juguetes. Ah, pues eso será en la taquilla esa, ¿no? ¿A dónde vamos, tío? Supermercado. Controlada por los militares, pero la gente sigue intentando rebuscar suministros. Es probable que nos encontremos con otros buscadores. Pero será mejor no meterse en su camino. Algunas puertas serán cerradas. Seguirán cerradas. Una palanca resultaría útil. Vale, aquí ni de coña. Uno de los edificios más antiguos de la ciudad. Solía ser una cervecería de éxito. Supongo que esto, ¿no? Ah, peligro pone aquí, es verdad. Peligro. Se aconseja prudencia. Ya. Vamos a la escuela, ¿no? Que no pone nada. Sí, supongo que la escuela. Vamos a la escuela, tío. Vamos con esto, tío. ¿Solo puede salir por la noche? Sí. Pilla agua y comida. Vale. Tenemos que dar un poco de prisa, ¿eh? Aquí no hay nadie. Vale. Uy. Aquí hay algo, ¿no? Si esto está rojo, sí. De hecho, viene. ¡Era una rata! ¡Hijo de puta! ¡Era una rata, tío! Nada aquí. Hostia, qué putada. Vamos a subir primero arriba. Hostia, esos son los bombardeos, ¿no? Le he dado a dormir, ¿no? Con la niña, ¿no? Hostia, tengo que quitar esto. No sé si me da tiempo, tío. Que tardan mucho. Es que esto es un rollo sin la pala, tío. Putada, la verdad. No me da tiempo, ¿eh? Y tengo que quitar aquí eso también. Pues no vea, tú. ¿Qué año transcurre el juego? Pues si es por como el sitio de Sarajevo que está... Que está... ¿Esto será una rata también? Sí. No, no me da tiempo a quitar esto, ¿no?
No me da tiempo a quitarlo, ¿no? Es que no sé si podré ir por otro lado. Espérate, voy para abajo. Aquí también hay de esto. Vamos a ir por aquí abajo. Estoy yendo muy rápido, ¿verdad? Ah, pero si es que no puedo ni abrirlo, ¿no? ¿No me deja abrir esta puerta? Buah, tío, tengo que quitar por cojones un montón. Nah, esto ha sido una tontería venir sin pala, ¿eh? Sin pala imposible, tío. Prueba un par de noches que el padre duerma con la niña. Ah, ya. Ya, ya. Para el que no lo sepa, es una guerra inventada, rollo como si... Sí, lo pone por aquí, ¿no? ¿No lo ponía? No, lo ponía en antes, ¿no? En la otra historia, ¿no? Al principio. Sí, ponía una ciudad o una... La guerra de no sé dónde, ¿no? Pero vamos, que esto está basado en, en el sitio de Sarajevo. En la guerra esta... La guerra de Bosnia, ¿no? Le tiene que ganar Season un montón, tío, pero... Yo... No sé si para noviembre o ya incluso para el año que viene, tío. Hay video nuevo del padre. No, creo que no, ¿no? Del padre no, ¿no? Vale, tenemos esto... Vale, maderita necesitábamos, ¿eh? A ver, espérate, vamos a mirar primero. Es otra rata, ¿no? Tenemos medianoche todavía. Puede haber algo aquí, de hecho creo que sí, aquí creo que hay algo. Vale, por aquí hay muchas cosas. Necesitas 15 de madera para mejorar. Vale, pero no me va a dar, tío. Sí, al principio lo que hay es muchos materiales de estos, ¿no? ¿Esto para qué era? Pieza eléctrica. Esto en verdad al principio no es que lo necesite mucho, ¿no? A ver, me voy a quedar con esto. Voy a subir un momento arriba. Por ejemplo, estos escombros no hacían falta quitarlos, ¿no? Voy ahora mismo solo a por madera. No, hago esto, que solo cojo madera, ¿no? Uy. Puedo subir, ¿no? ¿No puedo subir? ¿No? Ah, no, que ahí no se puede ir, ¿no? Yo estoy encabezonado. Vale, vale. Pues entonces... A ver, voy a ver si me da tiempo a esto. Es que ya no tengo mucho más tiempo, ¿eh? Full madera. Vale. Que ahora mismo esto... A ver, si no, luego lo cojo, ¿eh? No preocupéis. Estoy entendiendo que aquí ni nadie. No, pues si no, lo escucharíamos, ¿no? Comprueba stacks. Vale, vale, vale. Joder, tú. Ah, vale, pero eso es donde hemos visto. Sí, mira, aquí no habrá nada, ¿no? Aquí en medio, ¿no? Entiendo yo. ¡Dios! Claro, pero no me voy a dejar la ganzúa aquí, ¿no? Me dejo la ganzúa y vengo después. Es otra opción, ¿no? En verdad. Sí, vamos a hacer eso, ¿vale? Y me voy full madera. Creo que sí. Voy a venir aquí, que hay muchísimas cosas todavía, ¿vale? ¿Y esto qué es? Mira. ¿Barrotes o algo así o qué? Necesito una mochila más grande también, sí, claro, claro. Sí, necesito muchas cosas. Entiendo que estoy en la noche 4. Pero creo que lo de mejorar la mesa de crafteo también es muy importante. Porque también quiero tapear y eso, que no vengan más a saltarnos. No quiero que a la niña le pase más cosas y tal, tío. ¿No se resetean los sitios? No. Vicio puro, creo que no te había dicho nada. Muchas gracias por el Prime, tío. Hace media hora. Creo que no había dicho nada. Muchas gracias, tío. Este verano era el Demon's Souls. Esperarás más. No, sí, seguro. Seguro que este verano le doy, tío. Te he echado menos, papá. Triste, bien. Se le está quitando la depresión, tío.
Ay, para. Ven, 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 ven con tu padre. Vamos a dejarlos que hablen un poco. Triste, bien. ¿Qué hace? Mira, hablar. Bueno, bueno, las huertas que dan. Age, que quiere jugar. Venga, de puta madre. Hablando, cansado, con hambre. Vale. Vamos a ver. Vamos a fabricar. O sea, vamos a cocinar comida. Vamos a fabricar la nueva mesa de crafteo. Y vamos a dormir. Eso es lo que voy a hacer, en ese orden. Supongo que lo que saldría más rentable es cuanto antes enseñar a la niña a hacer cosas. De hecho, a lo mejor ya mismo puedo, ¿no? Sé que es duro, que echas de menos a tus amigos, pero pronto los verás. ¿Me lo prometes? Lo prometo, y esta noche intentaré traerte algo guay, ¿vale? Y bueno, es que la niña durmiendo toda la noche sola y tal, ¿eh? Muy bien. Vale, ya han hablado por lo menos, guay. Pues venga, vamos a cocinar. Voy a poner a la niña a jugar, en verdad, ahora que lo pienso. Aquí a la pelota. Hostias, no puedo, necesito agua, es verdad, lo que me habéis dicho, tío. Claro, es que para eso tendría que construir también lo de lo que me da agua, ¿no? Cago en la puta, tío. Es que son muchas cosas, tío. Esto, ¿no? Colector pluvial, ¿no? Mira, me da igualmente, ¿eh? Lo hago ya, ¿no? Lo necesito ya, ¿no? Sería conveniente construir un par, de hecho. El colector es clave, claro, Claudio. Creo que sí. ¿Hay que ponerlo en algún sitio, rollo arriba o algo? Porque no tiene sentido que sea... ¡Eh, este tío! Está viniendo un tío. Pues entonces espérate. Vamos a abrir primero. Tengo cosas que cambiar. Vale, vale, vale. Esto está bien, ¿eh? Es un mercader, ¿no? Veamos qué necesitamos de este tío. Hagamos que merezca la pena. Vale, a ver. Vale. Esto es lo que tenemos y esto es lo que tiene él. Vamos a ver, ¿qué queremos nosotros? Da igual, ah, vale, da igual. Hacer una radio es muy importante. ¿Franco? Ah, mira, Franco es verdad. Y yo, vaya cara tiene, a ver. Tiene cara de support en el LOL. Support profesional, ¿no? A ver, de esto no quiero nada, yo creo, ¿no? De esto, estas son nuestras cosas, son gilipollas. Armas, consumibles, materiales, madera. No, necesitaré comida, ¿no? Le pido comida. Y yo le voy a dar diamantes. Hostia, se lo he dado. Ah, no. Vale, no me interesa, trato hecho. ¿Qué quieres por esto? Las latas. ¿Cuántas? Con eso no vale, algo más. ¿Con esto no me vale una lata? Tienes que estar de broma, enséñame algo más. Vale. ¿Qué más quiere, tío? Armas, balas. Nada especial, pero tampoco está mal. Nada especial, pero tampoco está mal. Cosas bastante normales, no muy interesantes. Cosas bastante normales. Interesante, ¿quieres hacer un tal? Ah, el alcohol sí que le gusta, ¿eh? ¿Qué es lo que más vale? Nada especial, pero tampoco está mal. Cosas bastante normales, no muy interesantes. Lo que más vale son los diamantes, esto entiendo, ¿no? Los diamantes es mucho. Dale cigarrillos. Cigarro de liar. Bastante bueno teniendo en cuenta las circunstancias. ¿Sí? ¿Por qué? Nada especial, pero tampoco está mal. Esto es lo que más. Le doy el alcohol puro. Cigarro en moneda de intercambio. Vale. Con eso no vale, algo más. De acuerdo, trato hecho. Le doy esto. ¡Ay, no! ¡Esto no! ¿Pero qué pasa? Vamos a ver.
Con eso no vale, algo más. Venga, esto y... ¿qué? ¿Y los libros que le gustan o no le gustan? Cosas bastante normales, ¿no? El alcohol este. Deja las latas, no vale la pena, ¿no? ¿Pero y qué quiero de él entonces? ¿Qué me diríais? ¿O la ganzúa a lo mejor? No sé, tío. Las verduras, hombre, es verdad que puedo cocinar yo, ¿no? Las armas, ¿qué armas? No, estos son piezas de armas, ¿no? Pero no vayas a darle todo eso por tres latas. No, no, pero si esto... ¿Ves que ahora mismo ni siquiera me permite este intercambio? El precio como que te lo pone el propio juego. No tienes que rayarte tú. En plan, si le doy un diamante no es suficiente para tres latas. Ni siquiera con un diamante y tres cigarrillos me da las tres latas. Dos latas te vale. Y alcohol es muy importante. Vale, entonces no le doy el alcohol, ¿no? Dos latas, entonces quito una. A ver. De acuerdo, trato hecho. Vale, le voy a quitar... A ver. No, le tengo que dar tres cigarros, de hecho, tío. Qué fuerte. Lo dejo así. Le pillo dos latas de comida. Las vendas. ¿Creéis que las vendas... yo las puedo fabricar después, ¿no? ¿O no? Tendrás que darme muchísimo a cambio. Esto es muy caro, tú. Te va a costar. Mira, tendrás que darme muchísimo. Esto vale muchísimo, tío. Justo lo que necesito. Puedo darte muchísimo por eso. Claro, las vendas de los que más... Vale, vale, entiendo. Es de lo que más... Ya. Grande por andante, muchas gracias, tío. De aquí, pero no puedo. Grande, muchas gracias por los dos mesazos, tío. Ah, no, suscripción de nivel 1 es de 3 meses. Ya tiene una antigüedad de 2 meses. ¿Esto qué es, tío? ¿Por qué pone 3 meses y tiene una antigüedad de 2 meses? ¿Eso cómo hace? Eso es más raro, nunca lo había visto, por andante. Algo suyo para rellenar. Ah, en plan que a lo mejor algo malo... No cuesta casi nada. Uy, uy, perdón. No. Es que esto es justo lo que vale. Dos latas de comida valen justo esto. Con el iPhone. Ah, va. Se puso lo bueno. Madera. A ver. No, ¿ves? No me deja ni una madera. O sea, es justito. Señor, yo creo que voy a pillar esto, ¿eh? Los diamantes no los quiero para nada. El tabaco creo que tampoco. Creo que voy a pillar... Y es que la comida ahora mismo la necesito, que no tengo agua, ¿vale? Creo que voy a pillar esto. Ya está. Es que ahora mismo no puedo fabricar hasta que tenga agua y tal. Vamos a construir el rollo este. Grande Pibu, perdón. Muchísimas gracias. 3 meses en total en racha de 2 meses seguidos. Ya, pero no. Normalmente yo está bugueado algo porque pone... Su antigüedad es de 3 meses. Ah, no, pero aquí abajo ahora pone otra cosa, es verdad. Ha sido aquí en el chat donde me ha visto, donde ha salido algo un poco raro, tío. Que nunca había leído, porque normalmente lo último es lo que más hay. En plan, la antigüedad total es de no sé cuánto tiempo, ¿no? Y luego, y al principio sale la racha, ¿no? ¿Y esto qué? ¿Esto me lo tengo que hacer radiado, tío? Me imagino que cuando haga más frío o lo que sea, ¿no? Vale, el colector, ¿eh? Vamos a fabricar el colector. Y me habéis dicho que da igual donde lo ponga, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Aquí no cabe o qué? ¿Por qué no me deja ponerlo por ningún lado? No me deja en ningún lado, ¿no? Aquí sí. Porque aquí sí. Lo estoy metiendo dentro de un mueble, pero ¿esto qué coño es? ¿Pero eso qué es? ¿Qué es esto? Ah, vale, esto salía porque lo estoy fabricando aquí, ¿no? Arriba te dejaba. Ah, pues no me he dado cuenta, tío. Bueno, lo voy a hacer aquí. Os lo pido. Le tengo que decir que se pire, ¿no? Cansado y con hambre. Esta chica, ¿cómo está? Triste todavía, ¿no? Necesito que venga alguien más, ¿eh? Es verdad que yo solo con el refugio no puedo, tío. Tengo todavía muchas cosas aquí. No sé cómo cojones se hace. Vale, necesito un filtro también, claro. Vale, a ver. No, le voy a decir a este tío que se vaya.
Espero que los francotiradores no me vean. Qué heavy, tío. ¿Cómo se hacía esto aquí, no? También tengo que mejorar la puta mesa para poder mejorar también, o sea, para tapiar, ¿no? Esto no necesito, filtro, sí. ¿Cuánto? Bueno, si... Venga, vamos a fabricar dos directamente. También es importante tener radio para enterarse del clima de evento. Ya, ya, entiendo que... Prueba a dormir una noche con la niña. Pero bueno, a la niña creo que se le va a quitar la tristeza si pasa el tiempo, ¿eh? Porque la tristeza... Antes estaba triste y se puso normal. Lo importante es que no estuviese deprimida, tío. Lo que quiero ahora... Vale, esto... Vamos a poner el filtro a esto, ¿no? O no hay que ponérselo. Simplemente teniéndolo ya vale. Ya lo coge, ¿no? Fabricar. Ah, no. Que no es que la cojas, sino que la tienes que fabricar. ¿O qué? Tienes uno. Materiales. ¿Qué fabrico? A ver. No, esto se lo voy a enseñar a la niña. ¿Puede? A ver si viene. Iskra, ven conmigo. Te voy a enseñar algo nuevo. Venga, perfecto. Todo lo que le enseñe está bien, tío. ¿Te puede caer una bomba? Yo cuando jugué no, tío. Ah, no sé que lo haya cambiado. Hostia, pues sí que tarda en enseñar, ¿eh? ¿Nunca te has preguntado cómo funciona? Qué guapo, tío. Sí, ¿me lo enseñas? Y lo del agua también. Es muy simple. Mira, recogemos agua de lluvia del barril. Tío, me encanta que hayas metido lo de los niños. Está de puta madre, tío. Ya te digo, o sea, le añade como otras emociones humanas y tal, muy guapo, tío. Y si ponemos un filtro de agua ahí, ya tenemos agua limpia. Esto es fácil la enseñanza. Taller de herramientas y limpias la casa, Andrés. Joder, tío, hay demasiadas cosas que hacer, ¿eh? Es que hay muchas cosas que hacer, es que no puedo. Y además con uno menos todavía, ¿no? ¡Grande, Jaime! Muchísimas gracias por los dos mesazos ya, tío. Mira, a partir de ahora me encargaré yo. No hace falta que lo hagas tú. De puta madre, tío. De putísima madre. Vale, pues casi que lo mismo para la comida. ¿Le puedo enseñar a ella? A ver. No sé si me da tiempo. Ya descansaré en el siguiente día, tío. Espérate, voy a comer una lata de comida. A ver, ¿puedo seguir? A ver. Nube. Componente. Necesito 30 para esto, ¿eh? Hostia, necesito ya de todo, ¿eh? Para el taller avanzado. Y esto también puede mejorar. Que claro, puede mejorarlo todo. Quiere hablar, quiere hablar. Es la primera vez que juegas. Jugué en 2014, hace 7 años. La primera vez de cómo está ahora el juego, ¿no? Que... Entiendo que ha cambiado y tal. Vale, ¿qué hacemos aquí, tío? Mira, edificio pequeño, panadería... ¿Volvemos a la escuela? Que no hemos dejado muchas cosas. ¿O qué hacemos? ¿Qué haríais? Vigilar... Es otro juego ya casi. Escuela y la siguiente, dormir. Escuela, vale. No tengo nada que llevarme. Rebuscar. ¿Y qué pillo? Tengo que pillar componentes muy importantes porque me faltan. Tío, lo de que... ¿Puede haber gente nueva en los sitios de verdad? ¿O os la habéis marcado? Porque no tiene pinta, la verdad. Es verdad. Será a lo mejor más adelante, ¿no? Porque ahora mismo no parece que haya nadie por ningún lado, tío. Aquí no había nada, creo, ¿no? ¿O sí? No, aquí no hay nada. Yo creo que todo lo que hay son ratas. Vale. Necesito lo de los engranajes, eso. Y componentes. Componentes había muchísimo. Hemos visto muchos. ¿Ves? Hay muchos, muchos. De lo otro ya no hay tanto. No, de engranajes creo que no he visto tantos, tío.
Y lo de la mochila sería la polla, pero no sé cómo coño usar otra mochila, tío. Vale, por aquí no hay nada. Ah, vale, pero puedo bajar para abajo. De hecho, por aquí, ¿por aquí puedo bajar? No, vale, se baja por aquí, ¿no? Mira, aquí hay algo que mirar, tal. Esto está roto. Vale, necesito una hoja de sierra. Ok, podemos bajar. Vamos a ver qué hay aquí. Oye, ¿la ganzúa la he cogido? ¿La ganzúa dónde me la dejé? La ganzúa la dejé por algún lado, ¿no? ¿Dónde está? Si yo aquí abajo no llegué. Vale. Mira primero. ¡Arriba! Te has dejado un sitio donde dejaste la ganzúa, hostia, tío. Vale, ahora miraré. Vamos a mirar. ¡Oh! Se han vuelto a llevar mi comida. Siempre puedes contar con tus amigos. Cuidado, ¿eh? Eso tiene pinta de ser un bandido, ¿no? ¿Eso es bandido? ¿Puedo cerrar esto? Más bien un mendigo. ¿Sí? ¿Puedo hablar con él? Tengo puños no equipados, a ver. No puedo rebuscar en combate. A ver. A ver si me dice algo. ¡Se ha dormido justo! Ok. ¿O se ha muerto? No, está dormido, ¿no? Hostia, este sitio es grande, ¿eh? ¡Oh! Dios. Este sitio es muy grande, ¿eh? No sé qué hacer, ¿eh? Mira, este sí que me ha visto, ¿eh? No se pegará conmigo, ¿no? No sabía que había alguien. Vale, no me dice nada, ¿eh? ¡Oh! Una nevera. Claro, si me ven que les robo... Espérate, espera un momento. Voy a cerrar esta puerta. ¡Dios! Necesitamos agua, ¿eh? ¿Qué necesitamos de aquí, tío? Deja los cigarros estos, creo. Y necesito engranajes, ¿eh? No les roben, no, pero esto no es suyo. Esto es del Estado. Coño. Vale, el símbolo cambia si lo que coge es robar a Andrés. Vale, claro, claro. Vale, vale. Lo había escuchado, ¿no? Mira, esto es robar, ¿ves? Eso es robar. Una nota para alguien. He preparado este alijo secreto detrás del frigorífico, como me pediste. He puesto algunas cosas para que veas si te sirve. Detrás del frigorífico. Buah, este sitio es súper grande, ¿eh? ¿Aquí ya hemos estado? Sí, ¿no? Aquí hay muchísimas cosas, ¿eh? Una barbaridad, tío, de cosas. No sé si coge tantos componentes. Bueno, sí, necesitaba componentes, ¿no? Ah, mira. No, esto no es, ¿no? Esto es para mirar aquí detrás, ¿no? Nada, detrás del frigorífico se refiere a esto, ¿no? A lo que ya hemos cogido, ¿no? Me tengo que dar prisa, ¿eh? Me tengo que dar prisa. Componente no puedo coger. Ah, sí puedo, espérate. Vale. Voy a coger todos esos componentes, ¿vale? Voy a abrir aquí. Mete ya, sí, me vi yendo ya. No he cogido la ganzúa, pero bueno, ya. Como voy a venir más veces, mira, aquí hay otros barrotes. Vale, perfecto, esto es lo que quería, tío. Ay, no puedo coger otro, pero bueno, da igual, ¿no? Creo que tengo suficiente. Vale, me piro. Vale, no parece mala gente. Simplemente son mendigos, vagabundos y tal. En plan, no, esto no me ataca ni nada, ¿no? El alijo al lado de la nevera, en el suelo. Ah, sí, bueno, ya vendré. Pues ya te digo, sí que estoy llenísimo. Al lado de la nevera, lo miraré ahora. Tenemos que venir aquí más veces, ¿eh? Grande Golden Siller. Muchas gracias por los dos mesazos, tío. Ibai, 15 segundos más. El Ibai, es verdad, el directo ese que pasó, tío. En plan, ¿sigue en directo ahora mismo con eso o cómo era? Eran 72 horas máximo puso, ¿no? Ah, sigue. Hostia, ¿cuánto lleva? ¿Cuánto lleva, tío? No hay mochilas. Cada personaje tiene unos huecos predeterminados.
47 horas lleva. Pero no me había puesto un tope de... Hostia, qué heavy, tú. Dios. Ah, no, era un tope de 72, es verdad, coño. Va a terminar muerto, ¿eh? Dios. Nos han asaltado. Me cago en la puta, tío. Otra vez la niña, ¿no? Iskra ha sufrido heridas leves. Joder, nos han robado medicamentos, tal, balas. Hijos de puta, tío. Esto es una mierda, ¿eh? Abatida, herida leve, con hambre. Dios. Unos hombres malos estuvieron aquí anoche. Vinieron a robarnos y nos hicieron daño. ¿Por qué hicieron esto? Eso, perdón. Hostia, esto es muy complicado. Sí, de verdad. Herida leve. Tío, ¿qué hacemos? Esto es imposible, ¿eh? Cuesta mucho, ¿no? Muy cansado. Encima el tío tiene que dormir. Vamos a ponerlo ya a dormir y luego ya vemos. Pero tío, si no hablas con ella y no te mueves, ¿qué? Ah, sí, ahora. Putada, tío. Ahora me podría quedarme en la casa en vez de rebuscar. Vale, 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 vale. Ok. Mi pobre hija, se me parte el corazón cuando llora. La guerra es dura, sobre todo para los niños. Ya ves, tío. Ya ves. A ver si se levanta. ¿Puedo hacer que se levante? Se superponen los sonidos, ¿no? En plan, se escucha como dos niñas llorando, ¿no? Tapia. No puedo tapiar ahora mismo, ¿no? Hasta que no mejore la mesa de trabajo no puedo tapiar, ¿no? Que es una putada, tío. Tienes que reclutar a otro adulto. Uno para vigilar y otro para rebuscar. Claro, sería lo suyo, tío. Pero no se puede reclutar. Tienen que venir por su propio pie. Sin duda esta es la familia más difícil, ¿eh? De llevar. Hay otras familias que son tres adultos. Es que no me jodas, tío. Pero bueno, está bien por ver el nuevo meta, ¿no? O sea, el nuevo meta. No sé, esto es nuevo. Lo de los niños es nuevo, tío. Véndala, pero las heridas leves se curan solas, ¿eh? Para no gastar... Hostia, tú. ¿Puedes llamar a tus padres, por favor? Por favor, quédate con nosotros, por favor. Te lo pido. No ha dicho nada de que... No ha dicho nada de que me quiere cambiar algo ni nada, ni que tiene algo para nosotros, ¿eh? No tengo malas intenciones, por favor. Dime que te quedas con nosotros. ¿Por qué no nos dejan en paz? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Vaya choza tienes. Busca un sitio en el que pasar desapercibida por un tiempo. Arica. Dios, vaya cara, qué miedo. Vivía en un gran bloque de apartamentos hasta que lo bombardearon. Este es el trato. Tú me dejas quedarme aquí y yo te echo una mano. Me muevo con el sigilo de un gato. Dios. De puta madre, ¿eh? Dios. Cansada. Pues venga, vamos a dormir los dos. De puta madre, ¿eh? De putísima madre. ¿Te imaginas llegar a esta casa, tío? Y os ponéis ahora ya... Aquí en la cama, ¿ves? La niña llorando. Hostia, qué turbio todo, tío. ¿Qué ha dicho? Ha dicho algo de Arica. Otra boca que alimentar, ya. Pero bueno, me puede ayudar en muchas cosas. En la polla, tío. Puede vigilar mientras el otro sale a rebuscar. Así no te entran a robar tanto y tal, tío. Nada como dormir bien, ya está. Tío, esta chavala no vea, ¿eh? Vale, y tiene una mochila. No sé si esta tía tendrá más espacio o qué. ¿Y no ha traído nada con ella? Que va, ¿no? Vale, ¿puedes cocinar, por ejemplo, tío? Pues necesitamos comida. No, aquí no, aquí. O tendré que coger... ¿El agua la habré cogido? Ah, bueno, tenía mucha agua, ¿no? A ver, mira, ¿ves? Vamos a fabricar platos. Esto está guay, tío. Lloró la niña. Yo saldría con Arica, que tiene sigilo. Vale, ok, guay, me parece guay. A lo mejor tiene menos espacio o más, no sé. Sillón, tal. La radio que habéis dicho que es importante. Pero habría que hacer dos de estos, ¿no? Sería conveniente construir un par, yo creo que sí, ¿no? Pero por otra parte, a ver. Mira, puedo mejorarlo. Lo fabrico, ¿no? Lo voy a fabricar ya, tío, que le des por culo. Voy a mejorarme el rollo este. ¿Este cómo va? Cansado, con hambre. Ahora cuando se despierte voy a hacer que coma. Herida leve, abatida.
Dios, abatida es en plan que ni se mueve. Ahí se queda llorando, tío. No te olvides de la pala. ¿Cómo se hace la pala, señores? ¿Dónde se hace? Es que no tengo ni idea. Dios. No, tú no, tú no. Ya estoy descansado, de puta madre. ¿Esto qué es? Puerta reforzada. Caja de juguete. Mire, 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 mezcladora. Dios, ya tenemos muchas cosas aquí. Pero no me deja... O sea, que no era así como se tapiaba, ¿no? O sea, acabo de... o sea... Es una gilipollez lo que he hecho, ¿no? No hacía falta hacer esta mesa, porque ahora mismo no necesito todo esto. Bueno, ya aprenderé, ¿vale? Ya aprenderé con... Porque ahora mismo soy novato en el juego, tío. Y me acabo de dar cuenta que no tenía que haber hecho esto. En el taller de armas tienes que fabricarlo. ¿Y dónde está el taller de armas, tío? ¿Cuánto tiempo? Fabricar... sí. Fabricar... Vale, ¿tú qué? A ver, tú ya estás dormido. O sea, ya estás dormido, ya has dormido, ¿no? Come... Fabrica el taller de armas. A ver, espérate un momento. ¿Pero aquí hay taller de armas? Taller de metal. Palas. Hostia, soy gilipollas. Es que esto era de lo primero que había tenido que fabricar, tío. Me cago en la hostia, tío. Aquí estaba. ¿Dónde lo fabrico, tío? ¿Por qué no me deja a veces estas cosas? Mira, aquí sí me deja, es verdad. ¿Entiende el juego que aquí ya hay muchas cosas? Ah, mira, aquí, por ejemplo, ¿no? Ahora lo voy a abrir aquí. Por favor, duerme ya alguna noche con la niña. Se va a pasar todo el día llorando. Vale. Sí, en esta noche voy a dormir con ella. Lo malo es que entonces no puedo vigilar con nadie, pero bueno. Y encima ahora que no está cansada. Ah, bueno, da igual. Pues si de todas formas tienes que dormir toda la noche. Con hambre, tal. ¿Puedo darle a la niña de comer esta comida? ¿Esta? Vale, a ver. Vale, cojones, mira, equipo, tal, la pala. Menos mal, tú, ya tenemos la pala, por fin. Esto es lo primero que tenía que haber hecho, ¿eh? Porque es que tenemos todavía en la casa, tenemos un montón de cosas que no hemos visto, tío. Ok. ¿Y esta tía que está para? Ah, no, está haciendo esto, ¿no? Ah, no, que eso se deja haciendo, coño, que soy tonto. Vale, pues mira, tú si quieres rebusca aquí. Yo mientras voy quitándolo de arriba. La navaja para que se defiendan. Es que tengo demasiadas cosas que hacer, tío. A ver. Ya ves, mira esto. Mira esto, qué diferencia, tío. Mira lo que tarda esta. ¿7:40? Todo. Y ya es de noche, ¿no? ¿Aquí hay algo? Aquí ni nada, tampoco, ¿no? Ok. De noche. Vale, entonces. Mira, ¡ah! Dormir con niño. Ok, ya entiendo. Dormir en la cama, dormir con niño. Y Arica, pues venga, Arica, a rebuscar. Me vamos ahí al mismo lado, ¿no? A la escuela, porque aquí había muchísimas cosas. Vamos a ir con ella. ¿Me llevo esto? ¿Lo voy a necesitar? Creo que no, no había montones abajo, ¿no? Hostia, es verdad que tiene menos espacio, ¿eh? Sí, tío. Oh, por fin lo viste. No, no me lo voy a llevar. Vale. Mira, hace menos ruido incluso corriendo, ¿eh? Es verdad. Aunque corras, haces poco ruido, tío. Por eso de andar con sigilo, ¿no? Vale. Oye, ¿dónde me habéis dicho...? Ah, mira, aquí, ¿no? Aquí es donde me dejaría la ganzúa, ¿no? La voy a coger. Ahí está. Hostia, mira todo lo que tengo aquí, tío. Es que no veas. Es que no veas. Voy al frigorífico. Vale.
Aunque no sean malvados, cuanto más tranquilitos estemos, mejor, ¿no? Mira toda la gente que hay aquí, ¿eh? Yo voy a abrir, supongo que no pasa nada, ¿no? Ah, que aquí no, así. Vale. Vale, esto es rebuscar, ¿eh? Aquí no estoy robando. Dios, es que hay muchísimas cosas, tío. Hay muchísimas cosas, tío. Mira, otra ganzúa. O sea, esto es para utilizar la ganzúa. ¿Utilizo la ganzúa aquí? ¿Os parece bien? ¡Ubi! ¡Dios! La voy a abrir, creo, ¿eh? Vale. Café y tal, ¿no? ¿Qué hago? Dejo cosas, ¿no? Tendré que dejar cosas, ¿no? Porque quiero coger los medicamentos, tío. Prioriza lo más valioso. ¿Qué me quito? ¿La madera, quizá? ¿O los componentes? ¿Esto qué era? Medicinas herbarias. Algo es algo. Y esto es medicamento, que es mejor, ¿no? El café fuera. ¿Eh? Pues no veo que sea tampoco, ¿no? Que haya tanto. Madera ya te dio el vecino, sí, pero tampoco te crees que tengo mucho, ¿eh? ¡Eh, grande gnomo! Muchas gracias por el Prime, tío. Muchas gracias. Esto ya lo tengo a tope. ¿O llevo la mitad de componente y la mitad de madera? El café es para tradear. Sí, bueno, aquí es que todavía hay que venir más veces, que hay demasiadas cosas, muchísimas. Aquí hay muchas cosas, tío. ¿Y esto qué era? Cigarro de liar. Ya. Yeah. Es verdad que esta tía la putada es... ¿Y puedes venir con dos a la vez? ¿Puedes venir con dos? Mira, ¿y el alijo que habéis dicho? ¿Esto es? Ah, pues sí, tío. Mira, aguardiente. Y tal, ¿eh? Vamos a llevarnos esto, yo creo. No, no. HGGO. No sé si es Hugo. Muchas gracias por el Prime, tío. Muchísimas gracias, tío. Bienvenido, grande. Cigarro de liar de calidad. Me había dejado eso también. Creo que ahora mismo no necesito componentes ni nada, ¿no? Prefiero llevarme estas cosas, ¿no? Ve que aquí hay mucho de esto, ¿no? Aquí llegué ahí. Aquí sí llegué ahí. Nada, tengo muchísimas cosas. Muchas, muchas. Podría venir aquí como 3 días o algo así, ¿eh? Voy a dejar esto también. Y voy a pillar esto. Y que por ahí había más, tío. Que engranajes creo que necesito más. No, engranajes donde había. Aquí no. Creo que arriba. Creo que por aquí, ¿no? Aquí me he dejado un engranaje, ¿no? Aquí no hay nada. Que no estoy robando a mendigos, cabrones. O sea, no mendigos cabrones, sino cabrones vosotros. Que esto es... Que cuando es robar, lo pone. En plan, pone que estás robando. Mira, ¿ves? Esto es robar. Alba, muchísimas gracias por los 2 mesazos ya. Ole ahí. Alba Evans. Muchas gracias. Aquí tampoco era. Voy a pillar el engranaje este, aunque solo era uno. Pero es que creo que es más. Tengo menos de eso, ¿no? ¿Ves? Esto. Y ya está, tío. Me voy así, ¿no? He pillado un poco lo más especial, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No. Mira, mira, estoy en modo pegar. Pues ya está, vámonos así, tío. Lo que queda aquí ya básicamente es madera y componentes. Si necesito madera y componentes, vengo aquí, ¿vale? Si no, ahora mismo estoy bien, ¿no? Ah, bueno, aquí tengo cosas todavía, ¿eh? Si logro pillar una sierra, ¿no? La niña pasando la noche sola. Andrés, ¿y si me traigo los 2 adultos? Ah, es verdad que no he leído, perdón. ¿Me puedo traer los 2 adultos y utilizar sus 2 mochilas? ¿Eso se puede? No se puede, siempre es uno solo, ¿no? Vale. Vale, vale. Modo pegar. Sí, es que te puedes poner modo rebuscado, modo puños, ¿no?
Y si tienes armas, puedo utilizar armas y tal. Armas. Vale, perfecto. No ha venido nadie. La niña sigue llorando. Con hambre y cansada. Mira, si quieres, duerme tú ya. Porque luego vas a salir. Con hambre, herida leve y abatida. Si está igual. Le ha dado igual dormir con el padre o lo que sea, tío. Le ha dado igual. Vamos a ver. ¿Dónde está la niña? ¿Le puedo dar de comer? ¿Dónde está la niña, tío? No la veo. Ah, aquí, joder, nube. Sí, mira, le puedo dar esto, le puedo dar el plato este. Se lo doy a ella. Tienes que comer. Pero cúrala que está herida. Pero es que antes también estaba herida, herida leve, y se le ha ido la herida sola. Entonces estoy esperando a ver si se le va la herida sola para no gastar, ¿sabes? Sé que suena muy... Pero si es leve, prefiero curarle una herida más grave o lo que sea, ¿no? Se le ha ido descansando. Ya, pero como está abatida, que no se puede ni mover, no me deja ni dormir. Le digo que duerme y no quiere, tío. Vendrán los malos y nos harán daño, lo sé. Y lo dice delante de ella. Está esperando a ver si se cura o se muere. Oh, tío. Es que si me habéis dicho que cuestan tanto los vendajes y tal, ¿no? En plan, si se puede curar sola, es como... A ver, biografía. Mucha gente de nuestra zona vivía en el sótano de su casa por precaución, perdón. Nos sentíamos mucho más seguros allí, pese a que las condiciones de vida no eran las mejores. He oído historias de gente enterrada viva en sus sótanos, joder. Pero no se las cuento a Iskra porque no quiero que se asuste, tío, menos mal. Vale, ¿qué más tengo que hacer, tío? A ver, ¿puedo cocinar algo más? Sí, perfecto. Vamos a seguir cocinando. Muy importante los diálogos. Ponía que Arika hable con ella. Ah, sí. Espérate, a ver cuándo se levanta. No me había dado cuenta, tío. Vale, medicinas. ¿Puedo fabricar algo de aquí? Sí, mira, puedo seguir fabricando. Lo más importante son los... Esto, ¿no? Los vendajes, ¿no? Entiendo. Tabaco de cosecha propia. Cigarro, tal, tal. Vale. Lo que te haga falta. Es verdad, tenía que lootear primero. Es verdad también, tío. Esto, ¿no? Por ejemplo. You are right. La música también está guapa, ¿eh? Si creas muebles, están más cómodos y es más fácil que tal. Vale. Sí, sí, sí. Yo. La puerta está cerrada, pero tengo algo para solucionarlo. ¿Tengo algo? ¿Puedo forzar la cerradura con mis herramientas? ¿Con cuál? No tengo, ¿no? Tengo que hacerla, ¿no? Tengo que hacerla... Tengo que hacerme la palanqueta también, tío. Vale, aquí abajo había algo más. Esto está ya mirado, ¿no? Sí, esto. Vale, ya está esta. A ver... No parece, ¿no? Que quiera que pueda hablar con ella ni nada, ¿no? Tío, está esto un poco mal hecho. Esto de que le des clic sin querer al personaje y ya... No, no me deja hablar con ella, ¿eh? Sería en algún otro momento o algo así, ¿no? A ver, ¿puedo fabricar la palanqueta? Ahora me faltan componentes, tío. Y armas sí puedo fabricar. Me fabrico esto, pero ahora es peligroso. Armas de cuerpo a cuerpo. Esto es para el que vigila, ¿no? Entiendo. Esto es más para el que vigila, ¿no? Si te duermes con una navaja no va a conseguir nada. Vale, vamos a salir con esto para acá. Vamos a rebuscar esto. ¿Ya tienes una pala? Sí, ya tengo la pala. Mira, esto me viene de puta madre. ¿Cuánto he cogido? A ver. ¿Dónde estaba? Que necesito más componentes. Ahora tengo que volver a por los componentes, tío. ¿Dónde están los componentes? Ah, aquí 9, tío. Y eran 10, ¿no? Para la palanqueta, joder. Necesito la palanqueta, tío. No me quiero gastar las ganzúas aquí, ¿eh? Prefiero la palanqueta. Mira, para todo esto necesito palanqueta. Palanqueta, palanqueta. ¿Qué tengo que hacer ahora? Bueno, lo de los muebles que habéis dicho, ¿no? (Ríe)
Tenéis que acostumbraros a los llantos, señores, tío. Eso es lo que estábamos hablando antes de... ¡Ah, mira, mira, ya puedo! Porque ahora puedo tapear. Puta madre, ¿eh? Ahora sí me deja tapear, ¿por qué? Ah, por... Ah, vale, cuando das acceso a algo, ¿no? Vale, vale, vale. Y a la señora, es verdad, pon a hacer las cosas. Hacer las cosas, ¿qué digo? Ella tiene hambre, vamos a darle de comer. Con esto bastará. A ver. No, ya no me deja tapiar más. Vale, sillón, por ejemplo, ¿no? Bueno, te sientas con él con un buen libro, casi se te olvidará la guerra. ¿Hago esto? ¿Construyo esto? Lo que pasa es que me voy a dejar materiales aquí que a lo mejor necesito, ¿no? La radio, fabrico la radio. Me lo está diciendo mucho también. Y pongo la radio... La verdad que ya casi no me deja, o sea... A ver. ¿La pongo abajo? ¿Dónde la pongo? Claro, es que la zona esta, que es la más... Mira, la voy a poner por aquí. Quizás. Arriba podía ya, pero... ¿La va a hacer? Sí, la va a hacer. Con hambre... muchas gracias, Kiko. Muchas gracias, tío, por el Prime. Bienvenido, grande. Aquí creo que no hay nada. Vale, esto ya lo he tapiado. Esto habría que abrirlo. Vale, sin duda tengo que ir con este tío. Me voy a ir con este tío a... Con ella voy a vigilar, con la niña voy a dormir. Y... voy a comer. Y con el tío voy a rebuscar y voy a pillar un montón de materiales que necesito ahora mismo. Sobre todo componentes, ¿no? Es verdad que es muy importante para fabricar todo ahora mismo. Y es importante vigilar siempre para que... Porque fijaos, cada vez que vienen a... Cada vez que vienen a tal... Fijaos cómo me joden, tío. Me joden la vida. Intercambia a la niña por tabaco. Oh, tío. Hace un cuchillo para que vigile. Es verdad que no es mala idea ahora mismo. Ya no me da tiempo, pues son las 7 y 20, creo. Pero no es mala idea ahora si se va a quedar vigilando, es verdad. Ah, mira, ahora ya es que ni puedo, tío. Tengo cero componentes. O sea que tengo que coger todos los componentes que pueda ahora. Mira, la radio. Esto es para que me habéis dicho. Sintonizar, tal. Con esto puedo llevar la muerte. Vale, es verdad, no me acordaba de esto, tío. Sintonizando. El líder ha pedido que tal. Aquí qué cosa. Mira, meteorología. Decimos al oyente de que no crucen el frente. El incumplimiento puede conllevar la muerte. Ah, mira, perdón. Los próximos días deberían ser despejados y cálidos, perfectos para dar un paseo por el parque. Vale. Vale, esto es lo mismo. Aquí ni nada. Música clásica. Y lo puedes dejar así, ¿no? Qué guapo, ¿eh? Vale, esto ya lo hemos leído también. La tragedia del reciente bombardeo en la plaza de mercado ha causado un revuelo en contra de la guerra en todo el mundo. Entre las víctimas había gente tanto de Viseni como de Grazny. ¿Bof? Ok. Ay, no. Quería poner lo otro. ¡Grande Lenin! Muchísimas gracias. Ya está aquí la guerra. Muchas gracias, tío. Bien alimentada, herida leve, abatida. Vale, tú dormir. Y pum, ya está aquí la guerra. Tú dormir y tú... Ah, no, tú dormir no, tú vigilar. Tú vigilar y tú rebuscar, perfecto. Muchas gracias, tío. Muchas gracias, loco. A puntito de dañito, tío. Usted puede escuchar la música. vale, pues sí, voy al mismo sitio, tío. Fíjate todas las cosas que todavía... Me dice que tengo... Ah, claro, porque necesito... No. ¿Había cosas que abrir aquí todavía? Creo que no, ¿no? No había nada que abrir, ¿no? No me tengo que llevar nada, ni ganzúa ni nada, ¿no? Bueno, tenía que abrir... Ah, sí, lo de la sierra, tío. Necesitaba sierra, ¿no? Venga, vamos rápido. Me suda los huevos ya... Los huevos. Me suda los huevos correr, ¿eh? Que ya sé que aquí hay mendigos y ya está, ¿eh? No pasa nada.
Por aquí no había nada, ¿no? Estaba todo abajo ya, ¿no? Eso de los abuelos. Necesito hacerme una sierra, sí. Me imagino que es hacerla, no encontrarla, ¿no? La tendré que fabricar. A lo mejor tengo que mejorar el taller a nivel 2 y todo el rollo, claro. A ver, si están durmiendo y puedo no despertarlos, mejor, ¿no? No hay esperanza. Otra vez me voy a dejar... Mira, es que mira todo lo que hay aquí, tío. Es que hay demasiadas cosas. Voy a coger lo que puede, ya voy decidiendo. Voy a cojo full componentes, creo, ¿no? Quizás, para fabricar muchas cosas que necesito fabricar. Ahora voy a ir dejando aquí cosas, tío. Y esto ya no puedo, claro. Vale, un momento, voy a ir para abajo. Dios, tiene mucha comida. Y esta gente seguro que tienen cosas buenas aquí, ¿eh? Te digo. Vale, y deja aquí esto. Voy a coger esto. Voy a cogerlo de arriba. Para ya saber que arriba no tengo nada. Voy a coger esto. Si en algún momento necesito madera, pues ya sé que tengo que venir aquí a cogerla. Pero yo creo que ahora mismo madera no la necesito, ¿no? Creo. Vale, aquí seguimos teniendo cositas interesantes. Había agua y tal, ahora mismo tampoco creo que... Mira esto, esto. No, perdón, esto, ¿no? Bueno, voy a cogerlo todo mejor para pa no tener muchos sitios que lootear. Voy a ver qué era ese ruido. ¿Te imaginas? No me pegarán. Mira, mira, mira todo lo que tengo aquí. Esto lo dejo. Esto lo dejo. Vale, voy a dejar toda la madera aquí, tío. Ya está. No, no, madera no necesitaba para nada, ¿no? Sé que me queda la nevera por lootear, ¿vale? ¿Aquí había algo más? Por aquí no. Por aquí sí. Ah, mira, aquí también es de robar, ¿eh? Ahora que lo veo. Mira, esto perfecto. Vale, de lujo, tío. Ahora sí que me puedo llevar ya maderilla. Sí, aquí es robar algo, tío. Ok. Pues nada, en verdad no me queda tanto, ¿eh? Me queda la nevera. Que no, todo lo que me queda por lootear está en la nevera. Esto. O sea, madera, básicamente. Voy a pillar... esto de madera. ¿Pillo otros dos de madera o pillo algo de esto? ¿Pillo el agua o pillo...? Esto no sé ni lo que era. Componentes eléctricos, ¿no? Mejoras avanzadas en nuestro refugio. Venga, me lleva esto, ¿no? Me lleva esto. Me ha dado por culo. Ya está. No voy a volver aquí si no necesito madera. Si sé que necesito madera, vuelvo aquí. Si no, no. Pues ya lo único que me queda es madera y lo de las sierras... lo de las rejas estas, ¿no? De metal. Te queda nevera y un mueble, ¿sí? ¿He dejado en un mueble algo? Creía que todo me lo había llevado a la nevera, tío. En el mueble ha dejado full madera. Ah, vale, vale, vale. Creía que full madera había dejado en la nevera, tío. El lore del juego, ¿cuál es? Una guerra. Una guerra en la que tú no eres combatiente, sino civil, ¿no? Muchísimas gracias, Calvoberto, por los tres mesazos, tío. Ole ahí. Buenas tardes, grande, tío. Boquear. Buenas tardes, tío. ¿Cómo estamos? Para el siguiente sitio que vaya a explorar, pillaría la pala. Sí, sí. Para el siguiente sitio seguro que sí. ¿La niña está bien ahora? ¡Nos han asaltado! Pero si estaba la otra. Bien, 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 bien. Alguien ha intentado robarnos. Solo era un par de buscadores, así que hemos conseguido ahuyentarlos. Menos mal que íbamos todos armados. Ninguno de nosotros ha resultado herido y los atacantes no han robado nada. Podremos defendernos solo. ¡Bof! Vamos ahí. A ver. Con hambre y cansada, de puta madre, tío. Vaya crack, vaya crack, la amiga Arika. You shall not pass. Vamos, se merece comer y descansar. Todavía llorando, Dios. Herida leve. A ver. ¿Por qué nadie quiere jugar conmigo? ¿He hecho algo malo? No. ¿Quieres jugar conmigo? Vamos a jugar. ¿Puedo jugar con ella? ¡Que no te voy a vendar! ¡Es que no te voy a vendar! ¿Quieres que te diga, tío?
¿Crees que Arika se quedará con nosotros para siempre? Bueno, todo lo que pueda. Si tu madre no está. Estoy sensible, tío. Voy a comer. Y con esta voy a dormir. ¿Queréis que la cure? Lo único que conseguimos con esto es maleducarla. ¿Vale? Yo la curo, va a parar de llorar, pero la estamos maleducando. Ahora cada vez que llore, pues va a conseguir lo que ella quiere. Pero bueno, como vosotros veáis. No, no, ahora no, no. Me habéis dicho que la cure, pues yo la curo. Pero en vuestra conciencia cae, ahora ya veréis. Cada vez que le pase cualquier cosa, no jugamos con ella la pelota, ya se pone a llorar. Pues vale. Y así quieres ser padre. Es que de hecho hay una corriente de educación que va por ahí, tío. Que es con la que me educó mi madre, te lo juro. Por eso estoy así de loco. De lo de que cuando un niño llora por la noche y tal, tienes que ir una vez a decirle que esté bien y tal, pero que luego probablemente siga llorando y tienes que dejarlo llorar y tal. Te lo juro, literalmente. Yo empecé a dormir solo y dejé de llorar por la noche en 2 semanas. Te lo prometo, ¿eh? No sé cómo se llamaba eso, seguro que hay gente que lo conocéis, tío. Es de un tío que escribió un libro sobre esto, sobre educación y tal, tío. Pero me acuerdo, muy conocido, no me acuerdo, tío. Así está el loco perdido. A ver, vamos a ver qué quiere este hombre. Ah, perdón. Se llama abandono. Tengo algo que os gustará. Vale, este también es de comercial. Vamos a comerciar el cigarro y tal, ¿no? coño, que la pala también se gasta. No lo sabía, tío. ¿Qué quieres? Vale, ¿este tío qué tiene? Comida, tal. A ver, ¿qué necesitamos realmente, tío? Yo tengo algo que no quiera, que sea simplemente para vender. Por ejemplo, el aguardiente. Cuando lo bebe, o eso parece un objeto para comerciar. Para comerciar. Esto no lo quiero, porque además no bebo, soy abstemio. Y la niña supongo que tampoco, ¿no? ¿A este Franco otra vez? Ah, ¿verdad? Ah, siempre es el mismo comerciante. Vale, vale. Alimentos crudos o algo así. Ah, no, si esto es mío, coño. Pues tengo que, en verdad tengo que fabricarlo, ¿eh? O sea, ¿yo qué quiero de él? El café hemos dicho que cosas bastante normales, no muy interesantes. Pues ya ves tú. Su disponibilidad limitada en tiempos de guerra hace que sea un producto valioso. Pues no parece, dice que le da igual, ¿eh? Café fuera, ¿vale? Uy, perdón. Nada más, ¿no? De lo que tengo, ¿no? Le puedo, la bala esta. Nada especial, no, 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 que va. Coge componentes. Le pillo más componentes. Al final los voy a utilizar, ¿no? Tengo 40, ¿eh? Bueno, quizás ya en la siguiente vez, ¿no? No sé qué puedo querer de aquí, tío. Azúcar. Filtros. Bueno, los filtros se hacen, ¿no? Le pillo filtros. Sí, ¿no? Me voy a pillarle filtro. Es muy generoso por tu parte. Vale, entonces puedo pillar bastante más, ¿no? Vale, puedo pillar 2 filtros. Le puedo pillar incluso combustible. Todo lo que podemos quemar en el radiador, tal, 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 ¿no? Libros o componentes. Filtros para los piti. Le pillo... A ver, tenemos bastante verdura, pero no tenemos... Ah, sí, sí, tenemos 3, 3, 3. En verdad, sí estamos bien de esto, tío. Pues no sé qué más pillarle, sinceramente. No... Creo que estamos bien, ¿no? Quizá los... Esto es lo que menos... Mira, de acuerdo, trato hecho. Ya uno no me deja, ¿no? Ah, sí, mira también. ¡Bof! De acuerdo, trato hecho, ¿eh? Me deja los 4 combustibles. Y puedo pillarle... A ver. Eso también me deja. Ya esto no. Con eso no vale. Vale, pues mira, vamos a pillar esto. ¿Os parece bien este trato? El café y el aguardiente por 2 filtros, 4 combustibles y uno de tal. Esto está bien, ¿no? Parece un informático intercambiando esas cosas. Y bueno, tío. Está bien, ¿no? ¿Necesitas algo más? No, te puedes ir. Muchas gracias. Bueno, si puedes hacer algo para que la niña se calle.
¿Se quiere llevar a la niña? Ay, Dios mío. Cansada, tal. Pero la niña está durmiendo, ¿no? Sí. O sea, la rica. Vale. Vamos a poner esto a que dé agua, ¿no? Fabricar. Ahí estamos. Vale, y... mira, la... Cansada, ¿pero qué haces? ¿No? Necesitaba este pitillo. Hostia. Vale. Ah, o sea que hay gente que tiene que fumar si no se pone con el mono, ¿o qué? Esto está... La palanqueta. Ah, la palanqueta, tío. La palanqueta. Vale. Oye, Juanillo, me imagino que estará ya casi abriendo, ¿no? Que me dijo... Y el arma tal. No, venga, vamos a hacer esto. Eran 10. Palanqueta. Ya abierto, ¿no? Pues sí, voy ahí. Ahora le hago el raideito, tío. Hazte un cuchillo para el que se queda a vigilar. Sí, es verdad, ¿eh? Le voy a hacer el de ese, tío. ¿La radio que la tengo que escuchar todos los días? ¿La escucho todos los días o qué? Al final no hace directo. Pusiste a la mujer a hablar con la cría, no me dejan. No quiere hablar con ella. No quiere, tío. Uy, perdón. Tío, qué mal le está hecho. No me gusta esto, de que si le das clic a la persona se te cambia de persona. Deberían cambiar un clic derecho por un clic izquierdo o algo así. Es que se confunde mucho. Vale, voy a abrir entonces esto. Para lootear todo esto. ¿Ves? Que está aquí quieta. Tengo miedo de que esos ladrones vinieron por la noche. No puedo hablar con ella ni nada, tío. No puedo hacer nada. Vale, este está abriendo. Vamos a ir para abajo. Hostia, de puta madre, tío. Vale, de puta madre. Venga, pues vamos a poner ahora esta que abra esto. ¿Tengo algo más que abrir aquí? ¿O eran esos dos? Al tío lo voy a poner a cocinar, yo creo, ¿no? Que no tenemos nada ahora mismo. Ah, sí, esto. Esto tengo que abrir también, ¿eh? Lo voy a abrir con ella. ¡Hostia! Me falta agua, ¿eh? Vale. ¡Hostia, de puta madre, loco! Muy bien. Ah, que tenía todavía todo esto sin lootear, tío. Vamos a abrir esto también. ¿La palanqueta aguanta o...? A ver. Sí, aguanta. Aguanta por unas cuantas veces. A ver... bueno, esto está ya casi para pillar agua, ¿no? Ah, bueno, se pone sola, no tienes que pillarla, ¿no? Pero esto te daba 4, claro. Bueno, pues voy a poner otra vez a hacer más. Uy. Voy a poner a hacer más agua. No, porque tenía otro filtro, ¿no? Ahí estamos. Fabricar. Perfecto. Nos vamos con esta, entramos, looteamos esto. Esto habrá que tapiarlo, me imagino. Y no tengo madera, creo. Vale, de puta madre, muchas cositas también. El cuchillo, es verdad, el cuchillo sí puedo hacerlo. De lujo, comidita, tal. ¿Esto qué? A ver, un momento. Voy aquí, pero primero voy aquí y voy a ver si me deja... No, perdón, aquí. El tío no puede cocinar, ¿no? Entiendo. A ver si puedo tapiar eso, ¿eh? Mira, puedo, ¿ves? Importante esto, tío. Cuanto más... ¿Tapio? Nah, no me da tiempo a hacer todo. Quería tapiar y construiré el cuchillo. A ver, un momento. Ah, puedes hacer uno. Pues no. Mira, pues le damos a salir. Nos vamos para acá. Hacemos el cuchillo. A ver si me da tiempo. ¿Me queda una hora? No, no me da porque tardará una hora en hacerlo, ¿no? ¡Ah, no! ¡Media hora! De lujo, tío. Me da tiempo. Esta es la que no le va a dar tiempo, ¿no? Sí, a esta sí que no le da tiempo. Pero bueno, no pasa nada. Este le va a dar justito, ¿eh? 50, ¡pum! Pues ya está, ya tenemos el cuchillo. Ok. ¿Qué hago, tío, ahora? ¿Debería dejar al tío durmiendo? ¿Qué haríais ahora? Bueno, probablemente lo deje aquí, pero... Ah, mira, 55%. Joder, pues sí que me queda, ¿eh? ¿Dormir con todo el mundo o qué? Que duerma con la niña. Dormir con niño, dormir en la cama. Y que esta vigile, por ejemplo, ¿no? Os quedaría ahí, ¿no? Venga, sí, me parece buena idea. Quedarse.
Ha sido una noche tranquila si no contamos el eco distante de los disparos. Tú imagínate dormir y... No voy a ti. En cualquier momento te puede caer una bomba en tu casa, ¿sabes? Abatida, con hambre. Joder, la niña no vea, ¿eh? Está chunga, chunga, ¿eh? Vamos a darle de comer. Vale, ahora sí que puedo cocinar, ¿eh? Pues todos los días en Fuenlabrada. ¿Ya? ¿Estás comida? No, porque le estoy dando yo, creo. Vale, ponte a cocinar. Y tú ponte a lo que estabas haciendo, tío. ¿Dónde estabas tú tapeando? Aquí. Ahora sí puedo, ¿ves? Consumir. Entiendo que siempre tira de... De esto, de combustible, ¿no? Antes que de madera ni de libros, ¿no? Vale, entiendo yo. Recomienda poner estufa cerca de las camas. Ya. Yeah. Para comer no llora la muy perra. Joder, tío. Padrazos en potencia. No. Le meten un tiro a la niña y sigue llorando. La niña muere y se hace un fantasma para seguir llorando. Ay, bien, 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 ya está, ya lo tengo hecho. Vale, pues vamos a comer lo que está preparando el tío. Mira, aquí está. Y luego dormimos. Con el... ¡Eh! Hostia, esta gente eran los de antes. Van a pedir... Necesito ayuda, ¿ves? Nos ayudaron, nos dieron verdura, ¿os acordáis? Me vamos a ayudarles ahora, ¿eh? ¿Y si los ignoramos? ¿Le decimos que se piren? Por favor, necesito tu ayuda. Dime. Ay, no, no, perdón. Le cierro la puerta a la cara. Somos nosotros otra vez. Los militares han intensificado los bombardeos en nuestra zona y hemos decidido reforzar nuestro refugio improvisado en el sótano. Tenemos los materiales necesarios, pero nos vendría bien que nos echara una mano. ¿Podrías ayudarnos? Hostia. ¿Nos ayudaría a reforzar nuestro refugio? Espero que no me haga daño, tío. Vamos a decirle que sí, ¿no? Estos no dieron verdura. A ver, me la puede estar liando que flipas, ¿eh? Mira, ya está deprimida, ¿eh? Ya no está... derrumbada, no sé cómo era. Ah, vale, se pira, no hay que verlo, ¿no? Se pira y tú te quedas con estos dos. Vale, vale, vale. Ok, guay. Antes estaba batida, es verdad. Vale, vale. Ya por lo menos se puede mover, de hecho, creo, ¿no? A ver qué dice. Me alegro de que hayamos podido compensar a los vecinos por su amabilidad. Ahí estamos, bien, bien. Estamos... ¡Fumadora! ¡Ah! Que esta fumadora y por lo tanto tienes que... Claro, cada uno tiene sus características. El otro no se puede beneficiar del alcohol. Rollo, si estás triste o algo, no puedes tomarte una copa. Y esta necesita fumar, claro. Ok, ok. ¿Puedo jugar con ella? Pero sigue llorando, ¿eh? Está deprimida y sigue llorando. ¿Te puedes mover? Mira, ahora sí se mueve, ¿eh? Ahora sí se muere. Sí, se muere. Se mueve. ¿Y puedes jugar? O a lo mejor deprimida creo que no jugaba tampoco, ¿no? ¿Conforme? ¿Conforme? ¿Cómo que conforme? Vamos a poner... Creo que ya no puedo hacer más agua, ¿no? Ah, sí, creo que... ¿No he pillado antes otro filtro? Sí juega, sí juega. No, no tengo filtros, tío, qué putada. Pero los puedo hacer, ¿no? Los filtros se fabricaban, ¿no? Los filtros se fabricaban, tío. No he dormido en un tiempo, pero ¿qué me cuentas, tío? No, ya estoy chungo, de todo, ¿eh? Ah, son súper baratos, tío. Vamos a hacer un par por ahora. Son baratos, ¿eh? Vamos a poner a hacer agua y ya. Ah, no, no, la niña no quería jugar. No, no, no juega, no juega. No quiero estar aquí, Arika. ¿Nos podemos ir? Hostia, tío. Una madre adoptiva, ¿eh? ¿No puedo hablar con ella? Tío, esta tía tiene cara de ser una actriz que trabaja en una peli de Shyamalan. Te lo juro, en plan, tiene ese... ¿Sabes? ¿Cómo se llama el actor este que salía en la de Múltiple, en la de Glass? ¿Cómo se llama ese actor? Parece su versión femenina. Vale, pues lo que iba a hacer es... Ah, poner esto. Pa' cosa. Ahí estamos. ¿El James McAvoy? Sí, ese era. A ver. Ahí estamos, este tío. Es verdad, no me suena mal el nombre, tío. No me acordaba que se llamaba así.
James McAvoy. Un crack ese tío. Vale, ya está el agua haciéndose. ¿Necesitamos algo más? Creo que no, nuestras cosas. Tenemos el cuchillo. ¿No? Sí, tenemos cuchillo. Tenemos la de esta, tal. Esto ya está todo looteado, ¿no? Creo. No nos queda nada por lootear. Ah, vamos a escuchar la radio. Pero creo que sí, ya está todo looteado. Medicinas hechas, comida hecha. ¿Ya qué diréis que tengo que ir haciendo? Por si la guerra no fuera suficiente, el índice de criminalidad aumenta en Pogoren. Hay informes de asalto y robo a mano armada. Uf. Poner a la tía a dormir para que vigile. Ah, claro, tengo que dormir ahora por la tarde para después... Esto ya lo hemos leído. Cada vez hay menos café disponible en la ciudad. ¡Ah! Ya decía yo, tío, ¿ves? Tenía que haberme quedado con el café porque luego sube su precio. Se espera que aumente el precio del café en el mercado negro, claro. Pero tenía que haber quedado el café, tío. Cálidos y agradables, aunque con algo de viento. Vale. Aquí era música también, ¿no? Ah, no, ya lo hemos leído. Ya no hay nada más, tío. Qué guapo, tío. Sí, es verdad, esta tía habría que ponerla a descansar. Café coin. Seguro que puedes poner otros refuerzos. Creo que no, ya lo he intentado antes, ¿no? Si te das cuenta, tampoco hay ningún agujero en la pared. ¿Ves? Esto lo hemos reforzado. Hombre, esto, no sé, tiene una pinta un poco rara. Y esto también, ¿no? Pero creo que no, antes hemos mirado en la mesa y no me dejaba, tío. Creo que no me dejaba. Vale, ahora me imagino que hay guardados de partida cada vez que cambias de noche a día y tal, ¿no? Así que voy a esperar a que llegue la noche y me preocupa porque se habrá tenido que ir a su padre, ¿no? Vete para abajo. La puerta reforzada, es verdad. Muy buena idea, tío. Aunque no sé si la puedo hacer ya, ¿eh? Pero esa es buena, tío. El padre se fue por tabaco. El padre... se ha ido a ayudar a los vecinos estos que me pidieron, o sea, que me dieron verdura. Se ha ido a ayudarlos, tío. Ok, se acaba el día y tal. Pues gente, yo voy a cortar por aquí, ¿vale? Seguiré con esto, tío. El lunes probablemente siga con esto. Y ya os digo, esta semana pues estaré un poquito entre el Deep World of Mine y el WoW. Seguramente también caiga algún día, ¿vale? Satge. Así que nada, que paséis muy buen sábado, tío. Estoy súper raro, ¿eh? Nunca hago directo a esta hora y me creo que son ahora mismo las 8 y media, las 9 de la noche. Y no, ¿sabes? En plan, es ahora la hora de casi de merendar, ¿no? Vale, me imagino que empezaré por aquí, ¿no? En plan, si le doy a dormir en la cama, rebuscar. ¿Dónde debería ir yo ahora, tío? Peligro. Se aconseja prudencia. Ya todo es peligro y tal, ¿eh? Ya no estoy a salvo en ningún lado. Vamos a ir a donde se aconseja prudencia, ¿vale? Ambos sitios son iguales, ¿no? Un montón de comida, grandes cantidades de materiales. Voy a ir mejor al supermercado primero. Ah, pero necesito... Palanca resultaría útil. Vale, me llevaría la palanca y no sé si me debería llevar la pala quizá, ¿no? Me lleva por ahora, creo que solo la palanca. No la dejes sola. Si el padre yo creo que tiene que volver, ¿no? Venga, ya está, lo dejo por aquí, que entiendo yo que se guarda ahí, ¿vale? Entiendo yo que se guarda ahí, no lo sé. A lo mejor hay que volver a repetir el día anterior o algo así, no sé. Que eso, gente. Que nos vemos... Ya te digo, mañana no lo creo, a mediodía. Si hay, pues ya sabéis que va a ser a mediodía. Pero si no, nos vemos el... ¿Dónde tengo el EVS, tío? Últimamente se me raya esto mucho aquí. Si no, nos vemos el lunes, ¿vale? Con esto, seguramente siga con esto, ¿vale? Grande, tío. Se vuelve a empezar el día. Ah, vale, pues entonces a lo mejor habrá que repetir el día, tío. Que ya está. Que paséis eso. Buen sábado, buen domingo, buen fin de semana en general. Y...